Buenas a todos, bienvenidos un día más aquí al canal eh, Gente, eh, hoy toca Juernes Hammer Hoy toca Juernes Hammer 14 Programa número 14 eh, Antes que nada, pues sí, eh, somos plenamente conscientes Que hoy no es jueves, ¿vale? Pero eh, el jueves de esta semana no se podía hacer el programa Así que las dos opciones que había era hacerlo o el viernes o hoy Y al final, pues hoy es eh, Miércoles Hammer ¿ves? Por ponerle un... O miércoles Hammer, o no sé cómo eh, llamarlo, decirlo, la verdad. <laughs> ¿Alguna sugerencia por vuestra parte, este Skamen o, o Luis? Bueno, Oye, yo, que... yo diría que, que hoy es jueves, ¿no? Pues sí. es Jueves, Hammer será jueves y ya mañana será miércoles, si acaso, y ya pasó ah, por vale. viernes. Okay. Claro. Bueno, Va. iba a decir que recuerda la famosa revista del jueves, la revista que sabemos miércoles. También, viernes, pues, <laughs> ¿También? <está>. <ríe> También <ríe> verdad, sí, <era> el eslogan. <laughs> es cierto, es cierto. Eh, pues nada, gente, eh, tocaba hacerlo hoy. Eh, bienvenidos a todos. Mm, en este programa vamos a cubrir eh, Cositas de la magia, ¿no? La magia es algo bastante importante y fundamental en el mundo de Warhammer. Eh, vamos a contar historia, vamos a contar curiosidades, vamos a contar cosas eh, para introducir estos temas. Eh, y bueno, aquí están, Lo que ya les he escuchado hablar, tanto Luis de Custodíos de Amor, como señor Eh... Eh, ¿Qué tal os ha ido estos... bueno, creo que hemos estado dos semanas, ¿no? Sin vernos o sin, sin sí, sí. hacer programa, ¿puede ser? Sí, habéis... dos semanitas por lo menos. Has tenido mucho trabajo con sí, <laughs> sí, sí. Todo el contenido. <laughs> ¿Qué tal os ha ido en la ausencia? ¿Habéis pensado mucho en Warhammer? Sí, demasiado quizás. Estamos, la verdad es que en nuestro grupo, por lo menos que estamos organizando el torneo, que lo tenemos mm. de Warhammer, que no tenemos ahora nada, en dos fines de semana, este fin de semana no, el siguiente. La verdad es que vamos al máximo de trabajo en todas las facetas. De hecho, hoy, por ejemplo, unos compañeros estaban llevando ya refrescos al local, oh, otros yes. estamos terminando de corregir que si las listas, la organización, que si los menús de la comida, bueno, o sea, algo que parece sencillito, en plan, bueno, mm. voy a montar aquí de detrás un torneito con amigos y al final. <laughs> Al final acabas desplegando a medio pueblo y bueno, pues La tiene más logística. También, un poco sí, sí. fiesta, ¿no? Sí, El rollo sí. ya ahí ¿tá? luego saquéis los cubatas, ponéis sí, al cubata al lado de Nagas o de... <laughs> a mí de Nagas, con cuidado. Al lado de Marco <laughs> Pulfar, que, que está familiarizado, ¿no? Con... Oye, con acabo de pensar una cosa, eh, por... creo que sería algo que a lo mejor, porque, claro, hay mucha gente que pinta muy bien en General Warhammer y hay gente que tiene un talento enorme, Hacer un concurso de pintura mientras beben cubatas los pintores sería un reto ¿eh? digno de verse. Yo... Podría, podría ser divertido. Ahí padre. os dejo la idea. Pintura y los efectos del alcohol. <laughs> pintura con cubatas, eso podría ser un buen reto para, para cualquier pintor. Y... Bueno, imagino que, que se habrá pasado alguna vez que hay confundido el vaso de agua con el vaso que tenéis para limpiar los pinceles, ¿no? Eso eh, no solo me ha pasado yo, a mí. Hostia, a mí, me ha, a mí me ha... Yo algún susto he tenido. Sí, o sea, yo no he llegado a hacerlo, pero sí que he llegado a estar muy a punto en varias ocasiones. Sí, sí, pero bueno. Acercar el morro sí si lo he acercado, sí. No, no sí, beber sí. porque hubiera sido un poco desastroso, pero sí, algún gusto sí he tenido en ese sentido. Eh, pues nada, con el torneo, pues a ver, eh, hablaremos y nos mantendrás informado, ¿no? Y también espero que una vez lo terminéis y eso, pues nos hagas ahí un poco de reporte, ¿no? De, de, de todo, de todo el pues asunto. Pues, informaremos de todo, claro, que ha tenido muy buena acogida y se está notando. Buenas chicos. Y, y tú, señor ¿sí Carmen, ¿qué tal estas dos semanillas ahí tal que hemos estado? Pues bien, bien, también. También pensando bastante en Warhammer, porque uh -huh. eh, tengo un montón de, de partidas de rol ahora mismo en torno a Warhammer. Así que, bien. y luego también, pues, muy pendiente del de lanzamiento ya de, de Immortal Empires. Uh -huh. Al cual no voy a decir que ayer me quedase jugando hasta tantas de la madrugada, pero ni sí. confirmo ni desmiento. No, no, no. <laughs> así que también muy, muy pendiente. Pues nada, bienvenidos ahí a todos del chat, muchas gracias de la que por la suscripción. Eh, vale, chicos, eh, por ir cumpliendo cosas. Hoy es día 24 de agosto de 2022, no hay noticias de The World. Espera, voy a comprobarlo brevemente. Así, ah, justo en estos cinco minutos. Eh, bueno. Vale, no, no hay nada. Eh... <laughs> No hay nada. Eh, no hay noticias de Old Wolf. Bueno, la semana más checamos. Y cerveza de hoy. Hoy a mí me toca a Turia otra vez. Dentro de la rotación que estoy haciendo últimamente. Eh, y vosotros, compañeros. A ver, yo esta vez he traído una cerveza un poco extraña. Una 1906. Una IPA. Que de que he hecho es de aquí, de España. Y a ver qué tal. No la he probado nunca, ¿eh? así que la voy a probar en directo. Uh -huh. ¿Y tú, señor Skaben? ¿cuál...? Yo también estoy trayendo producto local. De hecho, es cerveza de mi pueblo que no se va a ver. Porque, como no nos pagan, pues no puedo hacer publicidad por el blur por de la cámara. Pero es alguna que ya me he tomado alguna vez. Una doble IPA de estas fuertecillas con mucho sabor. Y si gusta la cerveza, pues gusta. Pero a la gente, a lo mejor, que es más de Heineken, pues no les suele. El... Uh -huh. Con todo el respeto para la gente que le gusta de ¿eh? la a mí, Heineken. A mí toda la pero... cerveza me parece correcta. No, tengo no a, mí, de... a mí me gusta pero queda así mucho más ¿no? la gente que es un poco más suavecilla sí entonces, a ver hay cervezas que es entonces... un poco más tipo burbujeante refresco tal a ver, al claro. final cada país también muchas veces eh, donde se fabrica la cerveza y todo eso pues como que tiene unos tiene una tradición una o... tradición no en torno a los sabores los gustos el, el todo el tema de este eh, de hecho yo también esto pasa con los refrescos no esto ya es un poco eh, off topic de lo que vamos a hablar hoy pero eh la cosa es que, bueno, cuando viajas por ahí, por, por el extranjero eh, vas a lo mejor a tomarte un refresco y hay sabores en otros países que en tu país no hay, ¿no? Eso también sí, a mí sí. siempre me parece muy curioso, yo siempre he probado, ¿Sí? aunque me he llevado buenas decepciones eh, <laughs> probando cosas de refresco de esas, porque había me acuerdo, no sé si fue el refresco de pomelo de Italia, que, mm. jode cosa más asquerosa, macho, así que bueno y sí, el pomelo que tiene un sabor un poco, un poco potente en Japón o sea, claro. es muy común que hayan sabores extraños de todo tipo de cosas. ¿no? Yo cerveza, cerveza oh, bueno, en Japón, eso no, no he bebido nunca. Incluso lo del de agua con sabor, ¿no? que hay muchos países ah, que sí, sí que. Sí, por sí, ejemplo, sí. en Francia sí que se ve mucho y aquí en España no, y... alguna empresa lo ha intentado, pero no mm. ha llegado a Yo por en, lo que sea. No... En México me acuerdo que ibas al, al Oxo Este, que es como, como unas tiendas que hay ahí donde puedes comprar un poco así cosas básicas de todo un poco. Eh, que, que la verdad que viene muy bien, están así como en, muy repartidas por todo el país y todo eso. Y me acuerdo ver agua de fresa, agua de naranja, agu de toronja, ¿no? Que llaman por ahí, de, mm. de limón y cosas así. O sea, hay sabores y tal. No sé, supongo que depende un poco del país. Aquí, la verdad que nosotros, yo creo que vemos mucha agua así como de sabor neutro. Pero sí que es verdad sí. que es muy común que tengamos agua por ahí. refresco de pomelo, dice. Eso es común en Argentina, Nacho. Bueno, no sé. Pues habrá que probar el, la versión argentina de ese refresco, yo qué sé. El edital está asqueroso, tío. No sé, a mí me pareció asqueroso. Pero bueno. Ya, um, también es que no estamos acostumbrados, entonces. Sí, claro. es que también es un poco eso, ¿no? Las papilas están acostumbradas un poco a costumbre de tu país, pero bueno. Eh, claro. Pregunta por aquí que se van a poner. Eh, logros para imperios inmortales. De momento está a los 90, sin DLC. No, no sé, el tema de los logros, yo no soy. Eso, pregúntaselo, si puedes, por redes sociales, hace Yo no tengo ni puta idea, a mí no me han dicho nada de eso, no sé. Así que lamento no poder responder de una manera que te pueda servir tu duda, tío. Eh, no sé nada del tema de los logros con respecto a Total War Warhammer. Eh, señor Scaven eh, ¿Imperios Inmortales has jugado, dices, eh, con quién? Empecé… Bueno, empecé y sigo con Village, uh -huh. la verdad. Una campaña que me está resultando bastante divertida, pero a la que creo que le tienen que retocar un poco los objetivos de Victoria. Porque los de Victoria de Corta es tener 13 asentamientos de esto de Fortaleza Oscura, pero es que están a tomar por saco, pues son todos sí. como la parte esta más al norte, no tipo Norsca y más allá. Entonces, sí. tienes que ir haciendo un tour. Te sí. empiezas en Qatar y tienes que hacer un tour hasta, hasta Nagaroth conquistando Fortalezas Oscuras. Y es un poco, bueno, pues, <laughs> no es demasiado divertido esa parte. Pero la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. He encontrado también algún busque otro. Alguna facción que debería ser mi vasalla, pero tiene un ejército por ahí quieto y no aparece en el menú de diplomáticos. O sea, y cosas así, no se mueve y no hace nada. Pero bueno, en general, me lo estoy gozando mucho. Sí. Mucho, mucho. Eh, y tú, Luis, has, no sé si has podido descargar o si has estado muy ocupado con todo esto del tema del torneo como para jugar y Ojalá, tal. ojalá por favor, ojalá. Sí, tengo una ganas de cogerlo increíble, pero o sea, sí. no tiempo. Pero... ¿Tienes y algún dicho, personaje que digas? Sí, eh, a, a hacer, lo quiero probar. Ya y también me ha sí. mucho jugar con Corne. El tema de llevar en el Total War un devorador de, de almas solo por ver las animaciones. Me... Ahora <laughs> <laughs> con el juego. Voy a hacer scroll solo para disfrutar el, el evento y ya está. Y además me da igual. Con el <laughs> juego de la sangre también, ¿no? Que el de la sangre también ha salido. Ahora, ahora ver Corne con sangre pues tiene más sentido. ¿no? También, sí. es que eso también era una carencia brutal la que había con eso. Sí, la verdad. Eh, así que nada, gente. Pues ya sabéis, hoy. Esto es un poco la introducción que hacemos siempre. Eh, mientras va llegando pues para hablar un poco de todo y para preguntarnos qué tal y para checar informaciones eh, sobre si ha salido algo de The World o no y a partir de ahora vamos a hablar de magia vale magia del mundo de Warhammer eh, para lo cual pues bueno si hay alguna pregunta eh, aunque habrá temas que vayamos desarrollando sí. a lo mejor las preguntas que a lo mejor hagáis las vayamos a tocar un poco en nuestro orden eh, que vamos a seguir un poco más atrás pues intentaré acordarme las preguntas si no pues si hay una pregunta que es justo de lo que estamos hablando en ese momento, pues intentaré también eh, en cualquier pausa o en cualquier momento meter ahí eh, alguna de las cosas que vayáis comentando, así que no os en preguntar. Um... Eh, pero bueno, eh, las cosas mágicas en el mundo de Warhammer, es extrema importancia, ¿no? Porque aquí pregunta, ¿no crees que refiero mucho a la magia de los Pies Verde? Mesa al separarla en dos. No necesariamente, no sé. La verdad que tampoco me considero un especialista en estilo de juego de los pieles verdes, aunque los he jugado alguna vez y he visto jugarlos mucho. A ver, pero eh, bueno. O sea, yo, yo he jugado bastante contra ellos y además <laughs> he visto la magia que tienen, que es bastante fuerte. Y lo de que esté separada realmente, o sea, para mí es una ventaja porque pasan a tener el doble de posibilidades de elección. Es decir, al haberla separado, en lugar de un saber como la mayoría de ejércitos eh, eh, propio, pasan a tener dos. Sí. Y además, cada uno especializado en una cosa. Es decir, el pequeño wag normalmente más para hacer daño y el gran wag como más de apoyo a las unidades y demás. Entonces, puedes jugar mucho con, con eso y te da. O sea, te da una maniobra y el poder elegir un poco como quieras ir. Entonces. Yo lo veo, una, yo para mí lo veo una ventaja. Ojalá tener dos saberes en vez de uno. Sí. Que podías elegir a qué a que ir en esa partida. ¿no? Aquí dice que han. Sí, a ver, yo también he visto que al final. Tam... No sé si tienes un par de opciones o especializar un poco. Ah, pero al final son magias que tienen cosas diferentes. Eh... Sí. Yo no sé, la magia de los pieles verdes siempre la he visto más o menos decente. Muchas veces el problema era la típica de función o pasarte un poco de listo con ella. Pero sí. quitando eso. Eh, sí. Yo no, no la he visto del todo mal de, del todo. Eh, hacía cosas muy destructivas. Yo me acuerdo de los pisotones que podían pegar por ahí. Sí. Que, o el explotacerebros cerebros y cosas así. Que siempre parecieron magias también, bastante guay. Eh, yo empecé con la en. Eh, ah, bueno, eh, la ha aquí al. a Pipero. Y dice que le ha molado mucho la campaña de Azel. Así que me alegro. Dice que se han jodido Luis la. Luis, Luisito, bueno, Luis. Otro Luis, <laughs> que se han jodido la magia del, del metal en Inmortal, eso sí lo puedo contestar. Eh, diría que no, la destrucción abrasadora es la polla, así que. Yo la sigo pues, viendo muy fuerte, ¿eh? Yo la sigo viendo bien. Pero bueno, eh, quizá cada uno a lo mejor la ha testeado. A ver, hay magias que a lo mejor la transmutación final, debido al contexto de las unidades y, y la vida que tienen y eso, no sé si a lo mejor se puede sentir un poco más floja, pero la destrucción abrasadora es una barbaridad de daño lo que hace. Es muy, muy fuerte sí. la magia esa eh, y luego la plaga de óxido está bien y los logos están bien. Eh, a mí sí me parece que esté bien. Pero bueno, también es un poco opinable. Bueno, centrándonos, ¿vale? Vamos a avanzar en materia. La magia en el mundo de Warhammer. Eh, ciertamente, si el otro día hablábamos de armas y hablábamos de armas poderosas, se podría decir que el arma más poderosa, <laughs> incluso por encima de muchas armas, Mágicas, eh, podría considerarse que es la magia eh, en sí. Y de hecho, diría que hay una, un, un enorme porcentaje de personajes importantes en el mundo de Warhammer que, que son magos o que son en parte híbridos, ¿no? Un típico personaje que a lo mejor es bueno en combate, pero que también es un mago. Um, los magos tienen mucha importancia, incluso cambian el transcurso de la historia. En el mundo de Warhammer Fantasy, es. Eh, literalmente así, o sea, los magos en el mundo de Warhammer Fantasy han cambiado el curso de historia en varias ocasiones. Eh, de hecho, pues eso, unos de los más grandes personajes, como poner, poner un ejemplo, Kaledor, Nagas, eh, son extremadamente famosos y conocidos. Son magos, ¿no? Magos muy poderosos. Eh, pero bueno. La cosa es que la magia en sí es un, una fuente de poder. Muy desproporcionada. En el mundo de Warhammer lo hizo un mago. Se aplica casi más que en ningún otro mundo de fantasía. Y también al mismo tiempo, aparte de un gran beneficio, un gran poder, es un poco también la condena del mundo. Porque la magia también es la responsable de grandes desastres y de grandes traiciones y de grandes acontecimientos trágicos de la historia del mundo de Warhammer. Para empezar, ¿por qué? Porque la magia... Su fuente de poder y la fuente de la que emana la magia del mundo de Warhammer para que los hechiceros luego eh, utilicen los poderes para enfriar una cerveza, así si desde Kislev o para atraerla desde la nevera, si yo que sé si tienes algún tipo de poder así más esto, eh, pues eh, emana desde el mismísimo reino del caos. Y eso es un poco parte del problema que tenemos aquí, ¿no? No sé si estoy de acuerdo conmigo con lo que he dicho un poco en esta introducción. Sí, sí, o sea, desde el momento en el que la propia magia prácticamente eh, es la propia esencia del caos, al fin y al cabo, o la esencia de la que está hecha ese mundo ¿no? etírico, o esa dimensión más allá que conecta el. O se conecta al mundo de Warhammer tras la destrucción de los portales de la que ya hablaremos. Y a partir de que pasa eso y llega la magia al mundo, prácticamente el mundo está ya casi con condenado. Uh -huh. Es decir, aunque. Sí. Es un poco también como decía Homer Simpson, ¿no? La magia. El problema y a la vez solución. No, causa y a la vez solución de todos sí. mis problemas. Pues es un sí, poquito sí, esto. Nada más que al final pesan más los problemas que las soluciones que proporcionan. Sí, y los, los mismísimos demonios están hechos de energía pura. de claro, pues, Directamente de allí, son. O sea... Son magia de Estado. Sí, sur. Eh, sí. Lo que pasa que al atravesar, digamos que esas puertas del Reino del Caos hacia el mundo de Warhammer, la magia luego toma otras formas y colores. Pero. Eh, Luis. A ver. ¿Quiénes metieron la magia aquí antes que nadie, ¿no? Unos seres, ¿no? Sí, a ver, en, en principio, pues, obviamente. Supuestamente vendría introducida a partir de los ancestrales cuando empezaron aquí a, a moldear el mundo a su imagen y antojo. Empezaron a, digamos, a abrir las puertas del caos para poder canalizar ese poder hacia el mundo. Y, y luego, pues, <laughs> todo, todo lo que pasó después, gracias a, a esta situación. Se me no Sí, que no salió también. Eh, hay, un, hay una frase que a mí siempre me encantó mucho, que leí en el libro de el caos de Warhammer que decía el caos es el corazón de Warhammer y lo ponía tal cual y claro normalmente cuando lees un libro siempre es como que te dicen que ese libro como que es el mejor pero en ese de verdad o sea tenía más razón que ninguno porque todo en Warhammer pasa por el caos simplemente ya por el hecho de que la magia como, como ha dicho el señor Scaven la magia emana directamente del poder del caos es decir el poder del caos es una fuerza bruta que emana esa energía que al entrar en el mundo se refracta en ocho colores distintos, es decir, se destruye uh -huh. en ocho colores e, y comienza a impregnar todas todas las cosas. Entonces la condena viene por eso justamente porque es como que el caos ya lo ha mmm, tocado todo en el momento en el que entró la magia en el mundo uh -huh. de Warhammer. Pero decir, es un, muy interesante. También que eso a lo mejor lo cubriremos un poco cuando hablemos de los eh, saberes de la magia, o los vientos de la magia, a lo mejor un poco más en concreto que hay alguna excepción, hay magias que se salvan un poco o que podemos hacer una distinción eh, aparte que no emana directamente del reino del caos. Y ahí, por ejemplo, eh, estarían, por ejemplo, los pieles verdes en esa categoría, sí. que al final van a ser los más buenos de todo, ¿no? <laughs> Son los que menos la día. Pero bueno... Eh... Claro, mira por aquí hacer una pregunta que dice, ¿la dimensión alternativa es el reino del caos o el reino del caos es una parte de la dimensión alterna en teoría, todos los reinos de los dioses del caos están en ese decir pero no solo es eso, porque al fin y al cabo, los mismos dioses, eh, digamos, benignos, o dioses del orden, o de aficiones del orden, también, digamos, que residen en el aether. Entonces. A ver, pero primero, yo creo que más que nada, eh, y si queréis explicarlo tú, eh... Explica qué se le va a decir, porque seguramente mucha gente no lo sabe y no sabe cómo es Pero, este tema en particular. Claro, es que eso es una pregunta que ni los propios, ni los mayores magos, archimagos elfos de la época de Caledor sabe responder. Pero sería a lo mejor más sencillo si lo comparamos con 40K, un poco como lo que es la diformidad, salvando un poco las distancias. Es una especie de mundo que sí, en Juan. el que todos los seres vivos. Tienen su reflejo, ¿no? Eh, por ejemplo, se supone que lo que se llamaría alma, aunque sería más complicado que eso, tiene su existencia uh -huh. en el aether y por eso es vulnerable, por ejemplo, de caer en las manos demoníacas. Eh, sí. Y al fin y al cabo es, es como. Sí, es. Que, sería el equivalente a la uniformidad. Para explicarlo, por eso me parece también muy interesante, porque creo que mucha gente no sabe esto. Cuando hay un hechicero en el mundo de Warhammer, un hechicero. Ve en dos dimensiones o en dos realidades diferentes. Sí. Uh -huh. Que eso es algo que seguramente mucha gente no sabe. Un mago es capaz de ver en el mundo normal, por así decirlo, la realidad normal, y tiene una visión en la cual él ve. Eh, como una realidad alternativa al mismo tiempo, la cual es de. donde ve los vientos de la magia, o donde ve el transcurso de los vientos de la magia, y donde cada eh, ser emite como una esencia o una alma como tú dices o una especie de esencia la cual pues los magos son capaces de percibir a través de ella de hecho los magos y los hechiceros en el campo de batalla es un poco una cosa un poco traumatizadora porque eh, cuando la gente muere son capaces de ver las almas cómo se escapan los espíritus cómo se escapan y cómo se retuercen también así un poco de dolor en el reino espiritual por así decirlo eh, uh -huh. al mismo tiempo tienen una visión como especial a través de la cual ellos son capaces de detectar hechiceros enemigos, por ejemplo si está en un campo de batalla y hay un hechicero en un ejército y un hechicero en otro digamos que ellos son capaces de ver un poco las corrientes de, de vientos de magia que se están arremolinando en torno a ese hechicero cuando va a castear un conjuro, y uh -huh. eh, en respuesta a ello, pues también un poco cómo funcionaban, y esta es la manera de explicar cómo funciona un poco a nivel de la magia en, en el juego de mesa de Warhammer Fantasy, cuando un hechicero caste una magia eh, eh, puedes dispersarla, ¿no? El otro hechicero o quien tenga dados de dispersión puede aspirar a dispersar ese conjuro, ¿no? Es como cómo se viviría a lo mejor un mundo, eh, o sea, como sería una batalla, ¿no? Ves el que el otro mago está remolinando para lanzar un conjuro y el otro mago pues claro. intenta dispersarlo uh -huh. también de alguna manera, ¿no? Entonces, sí. es una cosa un poco que te dan ganas, te quitan un poco las ganas de ser hechicero en el mundo de Warhammer. Hombre, se te, se te puede quitar las ganas por muchas cosas. Pero claro, sí, la diferencia está entre ellas. Según tengo entendido, no es solo algo visual, sino que sí. es algo que puedes percibir con todos tus sentidos. Sí. ¿No? Por ejemplo, a lo mejor si hay mucha concentración, eh, por ejemplo, pues de. del viento del metal, eh, puedes oler. Metálico, o puedes sentir como que el aire pesa, o si hay mucha acumulación de viento azul, ¿no? Puedes sentir como que la mía está catada de electricidad. Lo sientes todo. Imagina y la de magia hecho, de creo... noble, ¿no? Por ejemplo. Claro, bueno, pues. Eh... <laughs> no, no quiero tener que sentir ni olerlo. A ver, a mí, a mí realmente me parece un concepto que está desde la idea muy, o sea, muy bien diseñado. Es decir, lo veo muy sólido porque, o sea, se basa en el hecho de que la magia pura se divide. Eh, y entra en los distintos elementos dependiendo del viento que sea, ¿no? Como por ejemplo, si es el viento del metal, entraría por ejemplo en los elementos pesados. Entonces, un mago eh, del viento del metal, cuando vea por ejemplo armaduras, notará esa magia en, impregnada en esas armaduras. Y entonces, como él conoce ese saber, podrá utilizar eh, uh -huh. esa magia en contra, por ejemplo, del portador, hundiendo la armadura, deshaciéndose a lo que sea, o canalizando metal para lanzarlo. Entonces, es como sí. un poco como que puedes leer la magia de tu escuela, bueno, en caso de que seas... De, de una escuela imperial, si eres otra, es magia, ya pues es otra cosa. Entonces, como que puedes leer esa magia y esa esencia en los elementos que la tienen como impregnada, como en los dos planos, y la puedes como malear a tu antojo. Sí. Entonces, o sea, es un concepto que, o sea, aparte está muy bien pensado y aparte o se tiene un desarrollo muy, muy bueno, muy sólido, lo veo yo bajo mi punto de vista. Es decir, no sí. es que es magia porque es magia, sino tiene, por sí. así decirlo, casi una explicación real de por qué es magia. Entonces. Sí. A mí siempre me ha gustado mucho el concepto de la magia en Warhammer, la verdad. La cosa es que además... Eh, quiero decir... Que tú des con un mago, por ejemplo... Pongamos que los magos tienen un carácter al final que eso también se refleja, ¿no? El vivir en estas dos realidades un poco se les refleja, ¿no? Y también se describe un poco... Como claro, un mago tiene esas capacidades de estar entre un poco dos mundos que, que les hace tener un carácter peculiar muchas veces. Un poco a raíz de, de todo esto, ¿no? Porque a lo mejor un mago eh, está siempre ahí con. Un... No creo que sean gente muy normal de tratar generalmente, ¿no? Y muchas veces, cuando uh -huh. hemos visto personalidades y magos eh, en el mundo de Warhammer, eh, suelen tener personalidades cuanto menos extravagantes y a veces incluso pues, te pueden descubrir que tienen un desdén, pero que a lo mejor ni siquiera es algo buscado por el propio mago, sino que. Eh, simplemente pasa, ¿no? Un poco de lo que es el, la dimensión mortal Y dice, eh, estoy aquí a mis cosas ¿no? no me molestes o lo que sea, ¿no? Es un poco también, ese carácter también Yo creo que, que viene un poco fruto de muchos personajes Y de muchos magos por ahí, ¿no? Que cuanto más poderosos además más Entiendo que más nociones tendrán O más poder aglutinarán Y más capaces serán de, de detectar cosas En el mundo de la ECIR y tal Y serán Cada vez más raros, ¿no? Eh, de alguna manera, ¿no? Aunque y, yo también entiendo que cuanto sí. más poderoso eres, más capacidad tienes para controlar lo que quieres percibir, ¿no? A lo mejor una persona poco iniciada a los vientos de la magia, a lo sí, mejor se abruma más por la doble visión. En o cambio, sí, a lo mejor un archimago, sí, yo, eh. de alguna forma, puede centrar sus su sentidos en lo que quiere percibir, para no estar sobreestimulado constantemente. Yo, eh... Hostia, fíjate Grimman Horseman, eh. Sí, no. Quiero decir, ese, ese se supone que estaba bien entrenado, eh. Y fíjate cómo salió luego el cabrón. O sea, ese luego se fue arrastrando cada vez ahí por las corrientes hacia el caos. No, eh, 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 quedas a toquetear ya con... a ver qué pasa si junto a esto ah, anda. A ver, para, para eso están las reglas que escribió Teclis. Y junta más para que esas cosas no pasen. Es que, la claro, claro, la gente tiene muy poco respeto por las instituciones. Y, y de todas sí, formas, eh... también, eh, como que digamos de cara al público, no se vende mucho lo, digamos, en el filo un poco que juegan los magos con el tema de, de que les estalle la puta cabeza o de que se vayan directamente al Reino del Caos y cosas así, porque un mal uso de la magia, un mal empleo de la magia, sobre todo cuantas, cuanto más complejo es un hechizo que quieras lanzar, o más poder tengas, más peligroso es. Eh, y eso es algo que generalmente no se publicita ni se habla eh, ese tema. Entonces, claro. ahora hablaremos un poco del vórtice y hablaremos de eso, que estoy viendo aquí un poco de debate, ahora hablaremos un poco de lo que es el, el tema del reino del caos y el tema de, del vórtice también de y todo esto ¿vale? Eh, que estoy viendo ahí el tema este. Eh, pero bueno, sí, eh, es un concepto que había que explicar, el tema de lo que es un poco la Ecir y, y cómo ven los magos un poco y cómo fluye un poco también la magia en en la percepción de los magos y todo esto? A ver, incluso se supone que si se da una concentración de magia suficiente, personas que no tienen clarividencia, no tienen esa capacidad, pueden percibirlo. ¿no? Ahora hablaremos de ello, pero cuando los portales de los ancestrales revientan, hay tal concentración de magia en el mundo, que es que incluso las personas normales ven una niebla densa que va bajando de la montaña, o bajando del norte o subiendo desde el sur uh -huh. y, y va cambiando todo a su paso. Iba, sí. iba a decir la radioactividad de Chernóbil ahí. Pues prácticamente, prácticamente. <laughs> en plan, ¿qué es esto? <laughs> sí, sí. Eh, sí, a y... ver, yo, bueno, sí, iba sí. a comentar que, en respecto a lo que has dicho, que obviamente corren un riesgo muy grande, porque quieran o no, ya sea de una manera más o menos refinada, están trabajando con la energía del caos. Y la energía del caos, sobre todo cuando está en estado tan puro, es un faro para demonios, entes... Y ya no solo para eso, sino la propia energía, o sea, es incontrolable prácticamente, como el caps. Entonces, por muy bien que la manejes, siempre puede salir algo mal. Y quieras o no, estás jugando con tu esencia física frágil, con, moviendo una cantidad de poder del otro plano, increíble. Entonces, pues, o sea, que salga mal es, es algo que, que es demasiado fácil, básicamente. Sí, exacto. Y luego también una de las dinámicas que también me ha gustado más de, de la magia en Warhammer, que era lo de la fuerza irresistible pero sobre todo lo de la disfunción mágica, que claro. era Uf, de lo más divertido que había. Tanto. Cuando había una disfunción y tirabas la tabla de disfunciones y, y pasaban cositas, eso claro. siempre estaba muy bien. Sobre todo... Si era de... los que explotaba la cama. Sí, los orcos de hecho tenían, no sé si durante todas las ediciones, pero en algunas de ellas tenían su propia tabla de disfunción. Sí, y no te la recomiendo. O sea. Todo es malo, ¿eh? o sea, es un sí, sí. Igual que la de la panza mágica. Eso también se ha conservado. En los manuales de rol también tienes hablar de disfunciones, ¿no? Cuanto uh -huh. mayor es la potencia del hechizo que falla, mayor son las consecuencias. En la segunda edición había estaban las disfunciones menores, las disfunciones mayores y las disfunciones catastróficas. Ahora solo hay, en la cuarta edición la han reducido a menores y mayores. Y bueno, pues van a de que se te hinche la lengua y no puedas hablar, con lo cual no puedes lanzar hechizos, porque en el mundo de Warhammer tienes que poder hablar para, para lanzar hechizos. Hasta que directamente se abra un portal de los Reinos del Caos y absorba todo lo que esté a 100 kilómetros alrededor y se acabó la partida de rol y esos personaje para siempre. Joder. Ah. Está bien, está bien. Poco gasto, eso. Está gracioso. El <F2> no, ya llevamos 73 partidas, pero nada, el mago se acompaña de pues ya no hay mundo, a secas ya... se con nuevos personajes. Se inició el fin de los tiempos. Sí. Bueno, preguntaba aquí un chico, eh, Link South, dice que algo sobre Velacor... Que ha jugado desbloqueado Belacor eh, multijugador. Eh, pero solo no se desbloquea multijugador. La campaña del Reino del Caos no me sale para jugar con él. Eh, en la campaña del Reino del Caos Belacor no tiene campaña. Eh, solamente es para imperios inmortales. Sí. Eh, ah, sí, Belacor no puede jugarlo, ¿no? Si elige la opción como de, de esclavitarlo. Y en imperios inmortales. Pero Belacor no tiene campaña en la campaña del Reino del Caos. Porque él es el, digamos, el protagonista de esa campaña. Claro. solo puede jugarlo si los claviza, ¿no? O sea, al final te da un poco sí, sí, de para y No es su campaña, bueno, es que simplemente... No, claro, es como un lore pues, más de, claro. de tu facción. Simplemente eso. Eh, resuelta esa duda, eh, seguimos. Eh, bueno, habría que explicar un poco el tema de... Bueno, esto de las ancestrales que hemos comentado un poco, que, que incluso se hablaba de, de ciencia. Y de magia, ¿no? Que, que los ancestrales estaban tan desarrollados y todo esto, que tenían un dominio de la magia y de la ciencia y todo esto, que era muy, muy por encima de, de todas las razas, por supuesto, tan primitivas que había en el mundo de fantasía al principio. Eh, claro. Luego, cuando los ancestrales desaparecen y hay ese desastre, ¿no? Eh, que hay una. Sobre todo un desastre. que digamos que es como más. Siempre se ha, se ha destacado mucho el tema de las puertas estelares y sobre todo la puerta estelar de, de los ancestrales del norte, que es como que la que siempre has tenido más trasfondo y más movida tradicionalmente, pero también eh, se supone que había una puerta en el sur y también se supone, aunque eh, todo este tipo de cosas siempre dices, ¿y por qué una tal y por qué otra tal? Bueno, la, había también un una, una, en, una meridional, ¿no? también se supone que había. Y, y bueno, había, digamos, tal y como encaja una raza con los ancestrales, pues para viajar por todo el planeta, pues tenían varios lugares, ¿no? Sin embargo, eh, siempre la que ha tenido como más trascendencia ha sido la puerta eh, estelar un poco del norte. Eh, aún así, el desastre fue brutal, eh, no solamente por el descontrol que eso supuso y por cómo la, la energía, ¿no? Y cómo el reino del caos. Llegó a penetrar un poco en, en el mundo y a, a irrumpir con sus demonios y todo este tipo de cosas. Eh, sino que además por, provocó unas alteraciones a nivel global. Eh, el descontrol energético que había. Eh, pues como si fuera un desastre natural, pero de, basado en magia, ¿no? Eh, de accidentes geográficos que fueron borrados. Eh, mutaciones. La propia eh, creación, no. La generación de la piedra bruja tiene su sí. origen en esa desaparición también de los ancestrales, la aparición de eh, razas como los, eh, los hombres bestia, por poner un ejemplo, eh, se montó una pero de puta madre, básicamente, con la desaparición de los ancestrales, o sea que bastante tragedia. Los ancestrales, sin embargo, antes de desaparecer, eh, aparte de tener a los hombres lagarto como sus discípulos más avanzados, con los magos sacerdotes slang, cuyos... Eh, líderes, no, Slan eran extremadamente poderosos en el uso de la magia. También eh, pasaron buena parte del tiempo enseñando la magia a los elfos. Eh, entonces, los elfos tienen conocimientos superiores y una eh, y se desenvuelven de una manera más óptima con la magia porque fueron unos pupilos de alguna manera eh, avanzados dentro de las razas mortales que había por ahí luego un eh, detalle que no es lo mismo estudiar de 50 años la magia que 500 ya eso también eso sí es verdad también sí también es algo detallito, sí. no, es curioso no porque cuando estas estas puertas caen siempre tenemos en cuenta el efecto de que causan eh, esa energía que se filtra desde los portales que que han estallado pero también, digamos que parte de la esencia del mundo de Warhammer, uh -huh. el mundo material, también influye en ese decir y de hecho es lo que hace que tome una forma, por decirlo, física. Por ejemplo, uh -huh. que exista la piedra bruja, es influencia del mundo físico sobre el decir Al mezclarse ambas cosas, como que la, la, esa energía mágica toma forma, eh, normalmente forma de sólida, aunque bueno, gracias a los Excaven sabemos que puede ser también líquida y gaseosa y tiene un montón de usos todos uh -huh. beneficiosos para la uh -huh. salud, por supuesto. <laughs> sí, sí. Y bueno, directamente la consecuencia de que cuando esa energía mágica se sobresatura y toma forma, mm. forman los primeros demonios. Claro, claro. también fijaros si estamos hablando también de periodos de tiempo como muy pretéritos, porque los mismos altos elfos tienen unos registros extremadamente precarios de lo que eran esas nociones. Y de hecho mm. prácticamente los detalles que se saben muchas veces son incluso más de la época de Kaledor, incluso del propio Kaledor y de cómo funcionaban. Los rituales y cómo funcionaba un poco la magia en aquel entonces, cuando la civilización élfica también estaba un poco en, en su supervivencia, cuando entran los demonios y todo esto, eh, como que tampoco hay exactitud y e incluso un poco de debate, incluso entre los elfos, sobre qué cosas son un poco más mitológicas y qué cosas son un poco más eh, historia de verdad, ¿no? porque al final también es cierto que los archimagos más antiguos de los altos elfos. Eh, eran bastante más poderosos que los nuevos o los más jóvenes que son los que digamos que, que son sus sucesores de alguna manera ¿no? eh, y eso también es también importante recalcar había elfos que tenían contacto con los ancestrales y tal eh, los ancestrales tampoco digamos que les enseñaron todo su poder o toda su magia porque eso seguramente era imposible y no, estu no estaría al alcance de ningún tipo de hechicero ni siquiera un mago sacerdote slan ni, ni el más poderoso archimagos pero tenían nociones, ¿no? Toda la gente que estuvo un poco al lado de los ancestrales, pues recibió poder o aprendió a utilizar un poco el poder. Um, la cosa es. Claro, si estamos en un contexto en el que se ha descontrolado toda una puta barbaridad, los ancestrales han pirado, emergen otras civilizaciones en las que ahora con la aparición de los. Eh, con los demonios que en esa época. Debió ser una puta barbaridad. Hay que hacer algo, ¿no? Eh, los hombres lagartos se tanquearon una buena parte. Eh, ya lo hablamos, creo que en el episodio en el que hablé de los ancestrales, hablé de, de este tema. Sí. Eh, Señor Escala está un poco más alto que Javi que Luis. Eh, Debería estar. Me, más he bajado, me he bajado un poco, creo. Ah, bueno. No sé si ya se me escucha mejor. Me he bajado un poquito el micro. Vale, vale. Supongo que con eso quedará más o menos arreglado. Eh, bueno, pues lo dicho. Eh, con ese contexto, claro, los, los hombres lagartos se tanquearon mucho, ¿no? Eh, han tenido grandes batallas con, con los. Eh, con los demonios, grandes invasiones. Lo pasaron bastante mal. Y eh, paralelamente, pues, todas las razas un poco que iban avanzando, un poco más deprisa que la civilización humana, porque los humanos fueron bastante lentos en evolucionar, eh, pues tuvieron que tanquearse de diversas maneras a los demonios. Caso de los enanos o caso de los elfos. Uh -huh. Y los elfos. Eh, Luis, si quieres eh, comentar esto, eh, pues tuvieron alguna idea ¿no? de haber qué hacer. Sí, bueno, <laughs> si, si empezamos por los elfos, cuando tuvieron que enfrentarse a los demonios, hay que tener en cuenta que los elfos eran un pueblo pacífico, en plan, que ¿Qué? simplemente se dedicaba a recoger flores, frutos <laughs> y a cantar y bailar. Cuando de repente hordas infinitas de demonios empezaron a destruirlo todo, ¿vale? O sea, la situación debió ser como, ¿qué es esta gente y qué, por qué nos está matando? Entonces, bueno, pues los elfos eh, tuvieron a la fuerza básicamente que aprender a luchar porque si no iba a ser la extinción de su raza y comenzaron las mm, prolongadísimas guerras contra los demonios que duraron muchísimo tiempo, lo que fue una sangría mm, constante de, de vidas de elfos eh, luchando contra demonios que básicamente pues no se, o sea, no se agotaban, eran eh, ilimitados. Entonces, eh, bueno, en este punto no vamos a entrar mucho en detalle, pero fue la historia de cuando Aenarion utilizó la, la espada prohibida de Kane para conseguir más poder, maldiciendo a su linaje, pero pudiendo hacer frente a los demonios. Y eh, los elfos, la solución que buscaron, que por cierto, siempre me ha gustado mucho que fuera idea de los elfos y no de los ancestrales, fue, o sea, de los ancestrales, perdón, de los hombres lagarto, uh -huh. eh, fue la de crear un vórtice de poder que. Eh, absorbiese toda la magia del mundo o bueno o gran parte de la magia del mundo reduciéndola mucho perdiendo a ellos por desgracia muchísimo poder por eso los elfos también del pasado eran tan poderosos con la magia porque digamos que los vórtices eran ilimitados en energía entonces eh, tuvieron el debate que al principio de si sí, sí que si sí, no de vamos a cerrar el vórtice de magia a ver si así los demonios pierden su poder porque claro lo que permite un, un demonio está digamos directamente en el plano sí. de la EPE. entonces para materializarse en el plano físico necesita energía pura. Es decir, de la misma manera que la piedra bruja es energía del caos, materializada física, un demonio puede coger su esencia de la éter y con energía pura materializarla físicamente y por lo tanto pasa a ser algo sólido que te pueda. que te, te puede, puede matar físicamente. Te puede apuñar, claro, entonces si reduces Brutalmente, eh, la cantidad de energía, pues los demonios pierden, uh -huh. o sea, desaparecen porque no tienen cómo sustentarse físicamente en el plano. Sí. Entonces, esta fue la idea de Caledor do, Doma Dragones, el general del vórtice. Eh, a Enarion no lo quería hacer porque veía que iban a perder su peor eh, arma contra la, lucha, contra la lucha contra los demonios. Y bueno, básicamente en resumen, al final Caledor mm, desobedecido a Enarion lo hizo igualmente. Sí. Ya cuando mm, de repente le llamó, le dijo: Oye, que me quieren matar. Todos los demonios están aquí, entonces Aenarion dijo, vale, puede que sí que tuviera más razón de la que parecía, y entonces pues finalmente se hizo la batalla final épica de Aenarion, en la que ayudando sí. a Caledor consiguieron destruir a todos los demonios que intentaban impedir que se generase el vórtice de poder, generaron el vórtice de poder, sacrificando sus vidas y sus esencias del plano mágico, los magos que lo hicieron, de hecho están físicamente anclados y en el punto mágico a ese vórtice, de lo cual es como una cárcel, tal cual. Y, y hay que eh, ser divertido, ah, ¿eh? Pasarte ahí la eternidad no. un poco. O sea, es súper ah, épico. Una vida no, eterna sí. trabajando. Sí, sí, o sea, es, es bastante duro, la verdad, solo de, de pensarlo. Y nada, en Arian pues ya sabemos la historia, falleció, obviamente. Eh, bueno, falleció, desapareció, desapareció, pero consiguieron su objetivo. Caledor Doma Dragones murió físicamente y su espíritu quedó enganchado a ese vórtice, manteniéndolo. Y este vórtice de energía es lo que ha limitado muchísimo la magia que hay en el mundo de Warhammer, que de hecho está en el centro de Ultuan, por si alguien no lo sabía. Eh, reduciendo eh, totalmente la cantidad de demonios. Ahora, para que un demonio se materialice, es muchísimo más de difícil y hay que concentrar muchísima magia, muchísimo más en porcentaje de lo que había que hacer antes. El, y... el vórtice está orientado a drenar el vórtice, o sea, el, el portal del norte. Eh, sí, sí. Si no recuerdo mal, además. O sea, no, no, sinceramente no sé exactamente eh, ni, hacia ni de dónde lo drena ni hacia dónde lo drena. Pero la mm. función que tiene el vórtice es retirar del plano de Warhammer, por lo menos del plano físico, a lo mejor sí. lo drena directamente al plano de la Ether. Eh, drenar del plano físico la energía de mágica, o bueno, del mundo de Warhammer, drenar la energía. Ya sea, a lo mejor, no sé cómo funcionará, si lo devolverá directamente al vórtice como un remolino. O lo canalizará hacia otro lado, o lo que sea. Pero la función uh -huh. es reducir al máximo, eh, al máximo no, a unos niveles bastante controlados, la, la energía mágica que, que, que hay en el mundo de Warhammer, básicamente. Yo creo recordar que la redirige directamente, a, de nuevo, al plano de la Ethir... Creo sí. que sí, coge toda la energía que puede, porque es imposible drenar toda la que entra, pero coge una enorme cantidad uh -huh. y la devuelve directamente a la, a la Ethir... De hecho, está el vórtice pero también tienen los monolitos estos élficos y las líneas ley esas que también ayudan a canalizar parte de la energía hacia el vórtice y el vórtice devuelve a la Ezi es decir, como si cuando, el... la... cuando cierras la puerta al balcón le dejas entrar el fresquito <laughs> pues sí más o menos supongo el fresquito si tenemos fresquito a los demonios pues seguramente no eh, a ver cuando hay una cosa que también es importante que es que cuando el vórtice se debilita que eso es una cosa que pasa en el fin de los tiempos por ejemplo bueno, de hecho el vórtice en el fin de los tiempos se va a tomar por culo. Eh, claro, en el fin de los tiempos, en el contexto en el que el vórtice está débil y no drena tan bien la energía del caos, bueno, no, no drena bien en general, y luego ya cuando se destruye, pues imaginad la, el lío que se monta, eh, los magos en el fin de los tiempos se vuelven loquísimos y son capaces de hacer conjuros y son capaces de hacer manifestaciones de poder desatadas que en condiciones normales no eran capaces de hacerlas. O sea, los magos en, de hecho en el fin de los tiempos, se vuelven extra poderosos. Si ya estaban a lo mejor un poquito rotos eh, en condiciones normales, con la desaparición del vórtice y con los vientos de la magia desatados, se vuelven una auténtica barbaridad. Eh, mm -hmm. Eso, no sé, hay varios casos incluso de magos que no sé. A, a ver, también tiene que ser boni Bueno, bonito, no sé cómo decirlo. Que a lo mejor podría ser un mago del montón del colegio de la magia, por lo que sea. Eh, y que de repente veas que tienes como el doble de poder O el triple, o diez veces más Y digas, a ver, hostias A ver, está guay, pero también todos tus compañeros Tienen más, entonces es como bueno, Claro, bueno, también, sí quedando, es, no Eso sé. es el y, mainstream, otra vez o sea, pero, no... y, sí. Ojo, pero... Si multiplicas Por diez tu poder, multiplicas por cien el peligro También, que corres tú sí, eso sí, Y las que personas que estén a tu alrededor Y no solo también eh, los magos, sino Las Las gentes de fe, o los propios dioses del mundo también se aprovechan de esta magia que, que vuelve a fluir con la, cuando se habilita el vórtice, o que ya fluía antes de la creación del vórtice, y que existan, por ejemplo, avatares de los dioses, es posible también gracias a esa energía mágica. ¿no? Claro. De hecho, yo quiero recordar que Aenarion, en parte, eh, no quería que se realizara el vórtice porque estaba un poco influido por el propio Asurian, que veía que se iba a limitar su poder en el mundo terrenal. Sí, sí. Y, bueno, sí a, a ver, así, también. Usted... También, a ver, una de las cosas por las que Caledor se pudo a lo mejor también dedicar eh, a hacer el ritual, estudiarlo y realizarlo, es porque, evidentemente, Aenarion llega un momento en el que no está lo que está. O sea, mm. cuando la familia de Aenarion en él se piensa que ha sido aniquilada, aunque sus mm. dos primeros hijos eh, los escondieron, se los llevó Durzu, se supone, y se los llevan por ahí a través de las raíces del, del mundo, que llaman los elfos silvanos. Eh, Aenarion cuando ve que su familia desaparece, su mujer si se muere, evidentemente. Eh, porque si no, luego casarse con Morazi estaría feo. Eh, pues básicamente se vuelve loco. Y cuando se vuelve loco, eh, pilla la cebola de viudas. Se empieza a liar de hostias contra todo. Y. Tuvo una mala. Eh. No una sé, mala racha como... <laughs> tuvo una mala racha, sí, o sea, tuvo una mala racha y bueno, pues ahí luego Morazzi Malekith tal, no sé qué, pero la época del reinado en la que en la que ya Aenarion había pillado la celeridad eh, es, es un es una persona, ¿no? se supone, es un un elfo completamente diferente y mm. claro, se le va tanto un poco descontrol las cosas que ya pues tampoco gobierna, incluso los propios otros reinos, bueno, no, no los otros reinos porque no existían, no estaban fundados, ¿no? El eh, resto de nobles. ¿no? El resto de nobles, ¿no? El resto de gente importante que vivía por allí. Eh, lo estaba mirando ya un poco, diciendo: uy, este tío. Eh, se le está yendo un poco de las manos. Y en una de esas, pues Caledor dijo: oh, A tomar por culo, voy a hacer el vórtice este. Y ahí se monta la batalla, ¿no? Eh, sí, sí. Legendaria y todo esto. En la de, que, bueno, de... Arión, evidentemente, muere en esa batalla. Y... O sea, es, es que es así. O sea, fue. <laughs> Sí, además bueno, que se habla de. Del ejército, era... el ejército más grande de dragones y de demonios, eh, que se recuerda, ¿no? Una, la, la guerra mm -hmm. entre dragones y demonios más grande que se recuerda, porque luego ya a partir de, de, de cierto momento ya el letargo tal y los dragones, pues quedaron como una cosa mucho más eh, testimonial, ¿no? Despertar a sí. un dragón, según parece, es algo bastante jodido en, en la Qué era país. más moderna. Pero bueno, sí, se montó parda, eh, se dio parda, mejor dicho. Y luego también con lo que decía esto un poco de Cale de Doridos Slan y todo esto, es que tampoco se sabe muy bien eh, qué conocimientos transmitieron los ancestrales a los Slan y qué conocimientos transmitieron a los elfos. Es también una no. cosa un poco extraña, porque se conoce que ni siquiera a lo mejor eran exactamente los mismos. Incluso... También una cosa que tenemos que, que, que comentar o que me gustaría aclarar también con respecto a, a la magia, y es que hay magia, rollo de hechizos, pero luego también hay rituales. Y los rituales, a lo mejor en un campo de batalla, está jodido hacerlos, eh, pero hay rituales que son realmente poderosos, ¿no? Eh, claro, sí. Eh, hay magias la... también que son un poco rituales, como la de NG Cara y todo esto, pero. Sí, pues esto es lo que iba a comentar que, que la magia de los reyes funerarios en lugar de, de hechizos puros eh, nace directamente, de, es una magia ritualística entonces funciona como ritual también. entonces es otra sí. manera de canalizar la magia, pero bueno es que también cada ejército tiene una manera igual que los enanos con las runas, que luego ya hablaremos claro. de ello, pero es otra, es su manera de, ellos lo que hacen es concentrar físicamente la energía en las runas entonces... sí, ellos atan un poco ¿no? el, el tema este eh, diciendo un poco el tema de este del vórtice, luego muchas veces, lo que es en etapas trascendentales de la magia, pues eh, luego hay un concepto muy interesante: es que se pueden a veces diferentes vientos de la magia aunar, mezclar para dar lugar a un determinado tipo de saber de hechizos. Eh, que eso, pues, en diferentes etapas ha sucedido en varias ocasiones. Una de ellas, por ejemplo, con Nagas, con el tema de Nigromancia que el chaval dijo, pues si pillo magia oscura y si no sé qué, eh, pues me sale okay. esta aberración aquí un poco y, y voy a liarla aquí muchísimo en eje cara y se va a liar de cojones. Eh, ese por ejemplo es uno de los casos, hablaremos ahora un poco, si no, de los diferentes saberes y vientos. Mm -hmm. Pero digamos que después del vórtice y muchas cosas así, también un poco porque muchos de los grandes magos, primero los Slam de primera generación y la mayoría de segunda, mueren en la guerra contra los demonios. Eh, los archimagos más poderosos de los altos elfos se mueren eh, o se quedan atrapados en el vórtice Y ahí se pierde también mucha información Es un poco también lo que hemos dicho muchas veces que pasa con las runas Y la runa magistral de los enanos Había runas tan poderosas y había eh, conocimientos rúnicos Que con el tiempo se fueron perdiendo y ya no son capaces de reproducirlos Ni siquiera los mejores maestros de las runas contemporáneos Cosas que pasan eh, Y con los rituales y con muchos conjuros sucede lo mismo entonces hay un poco una etapa ahí tranquila hasta que en un momento dado se produce la Gran Guerra contra el Caos eh, del año 2300 eh, con el jovencito eh, Magnus el piadoso, que cada vez se fue haciendo más famoso hasta convertirse en emperador, como hemos contado alguna vez. Y Magnus, una de las cosas que hace, o una de las cosas que hace por ahí el imperio para abordar el problema que supone eh, la invasión del caos es pedir ayuda a los elfos de Urzubal. Y eh, Teclis, que debe ser que tenía ganas de darse unas vacaciones, y por lo que sea, eh, es uno de los que va allí a, al imperio. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que los humanos, eh, ciertos de ellos, los que a lo mejor tenían cierta afinidad con la magia, o sensibilidad mágica, eh, los humanos eran capaces de usar, según parece, la magia, pero... Aquello un... de no sé muy bien qué estoy haciendo. Y a un nivel irrisorio, prácticamente. Claro. Al nivel de hacer el truco de... O así lo ve, por ejemplo, Tecli, ¿no? Eh, prácticamente la típica magia de mira, he hecho una llama, wow Pero claro, llegan 800 guerreros sí. del caos, la armadura pesada, y dicen mira, he hecho una llama. <laughs> y hachazo y claro. la cabeza, claro. Con lo cual, a lo mejor teníamos humanos con cierto poder, por ejemplo, la... En, en edades preteritas y, y pre así de, de los humanos gente que a lo mejor tenía algo de poder pero además claro no estaba como enseñado como como por ejemplo se hacía en en o ¿no? lo que sea en la donde a lo mejor hay un estudio de la magia se hacen eh, pues eso como estudiar una carrera pero 500 años sí, sí. Ver, ¿también, también hay que decir el detalle que los elfos al principio eran, la gran mayoría eran muy reticentes a, a enseñar la magia a los humanos porque sabían que era darles un arma muy poderosa a otra civilización pero sí. bueno, al final vieron que podía darles más ventajas que desventajas el que conociese la magia para enfrentarse al caos. Y finalmente por eso fue Teclis ahí a hacer de maestro escuela. Sí, pero además te decía, <laughs> yo recuerdo no, en un texto que decían directamente que los magos, los magos, o sea, los magos, entre comillas, la gente que tenía poderes y utilizaba alguna cosa, parecía la magia o, o intentaba hacer como magias los humanos, era como prueba y, y error. O sea, esa gente... Sí. Hacía cosas y salía a ver bien. Qué pasaba. O bueno, vamos a, vamos a tirar por aquí. Claro, Pero no claro. tenían mucha idea de lo que estaban haciendo. Eh, y claro, por ejemplo, en una invasión, en un contexto de la invasión de un elegido del caos, eh, es complicado. Eh, necesitas algo de magia, ¿no? Para contrarrestar quizá pues, hechiceros que haya por ahí o gente que tenga mucho dominio de hechizos de, del caos o lo que sea. Pues a ver, es un arma que es importante. Entonces, claro, la aparición de Teclis por esa zona en la guerra en sí misma es importante porque vino con otros archimagos y supusieron pues, un poco de. de, de esto, de, de escudo, ¿no? Para, para frenar la magia del caos y para, para también tener armamento mágico o magia eh, para atacar a las fuerzas del caos. Eh, pero luego, además, es lo que, lo que habéis mencionado. O sea, Teclis. Eh, Incluso en contra de la opinión de algunos de los que la acompañaban, decide, bueno, vamos a intentar enseñar a los humanos magia y vamos a intentar hacer una estructura aquí bajo la cual eh, se pueda enseñar magia, lo que yo enseña a una serie de hechiceros, que esos hechiceros se lo enseñan a otros hechiceros y hacer una especie de eh, institución magia eh, que fueron los colegios de la magia, ¿no? Uh -huh. y, que que, ojo, que no, solo, no solo en contra de muchos elfos, sino muchos humanos ah, bueno, imperiales sí. que Obvio. no querían saber nada de la magia. Obviamente, el, los principales cultos de Sigmar, por ejemplo, y, y pues mucha gente fanática y, y mucha gente cuya opinión popular es que la magia es demasiado peligrosa. Entonces, pues, de hecho, al principio, el único maestro que tenían los colegios de la magia era el propio Teclis, porque uh -huh. tenía que instruir a las siguientes generaciones, claro. Sí. Además, el. el... Si recordáis, el otro día lo estuvimos hablando también. El mago, digamos que se queda un poco como el. el la estrella, ¿no? Dentro de los magos humanos, que, al que Teclis vio que tenía algo más de talento, que es el, el famoso Volans, al cual le obsequió una serie de objetos mágicos que luego. Eh, no sé cómo se llamarían en élfico, pero todos los artefactos que le integró Teclis a ese tío se llaman el no sé qué de Volans, la capa de Volans, el báculo de Volans. O sea. Al final se quedaron ahí, eh, el tío los patentó de alguna manera, ¿no? <laughs> se los quedó ahí y los puso también sí, un poco como símbolo ¿no? de todo esto. Sí. 100 puntos para volar. ¿Sí? 100 puntos para la casa del Colegio Dorado. Ahí, ¡Oh! <laughs> se ha eso. Algo así. Sí, sí, sí. Sí, pues, sí. Y también hay que agradecérselo, ¿eh? porque si mal no recuerdo, Teclip viene un poco haciendo un favor, porque el, el imperio súper desesperado envía un emisario. A Uthman. en Ulzban tiene sus propios problemas porque hay una invasión drupy de por medio y les dicen: Oye, mirad, aquí cada uno barre para su casa y es un poco Ulfvan el que por su cuenta y riesgo decide acompañarles de vuelta. Sí. Eh, a Gale le pasa lo mismo: voy a probar y pum, el hombre de la magia de hierro. A ver, es que Gale tenía, aparte de lo que haga con la magia, tenía también se supone que hace alquimia y hace experimentos y movidas Bueno, es que Gale no está muy bien visto en algunas cosas eh, por parte de la Sociedad siempre. Pero... Es oh, curioso cosas. porque cuando se funda el Colegio Dorado, el colegio de, del chamón de, de la magia del metal, casi había mucho, muy pocos que sabían utilizar magia. Tecli cogió un montón de alquimistas que no sí. sabían utilizar la magia, pero lo metió en el colegio también. Claro, porque a lo mejor eran también los que estaban más acostumbrados a, a algún tipo de, de ritual o algo así, supongo. Sí, de, de hacer algo más o menos organizado rollo si hago esto esto y esto, ser, esto sea metódico esto. no sí de tenga, me algo metódico sí que tengan estudios alguna cosa supongo que sería también un poco el perfil sí, este trabajo pero algo podrás hacer no te preocupes <laughs> a ver presentadme vuestros trabajos ahí teclis dice pues yo he hecho un volcán con la magia del fuego y otro dice pues yo he creado un engendro del caos <laughs> un día un 10 Pues yo he creado un espejo mágico y cuando miro a través del espejo mágico, algo me devuelve la mirada. ¿Podéis dejarme como patriarca del colegio luminoso? ¿Qué puede pasar? Sí, sí. No hay ningún peligro. Eh, no sé si alguno de los dos queréis comentar un poco cómo funcionan los colegios de la magia del imperio. Si queréis. Si os apetece alguno de los dos. No, o... bueno, si, si quieres empiezo yo y luego sigues tú. No, no, me da igual, como sí. si quieres hacerlo tú o si quieres hacerlo entre los dos. Te hago, uh -huh. te hago si quieres una pequeña introducción sobre para que se entienda por qué hay ocho colegios de la magia y uh -huh. así a la Bueno, claro. La magia, bueno, eh, la magia eh, cuando entra, la magia pura, o sea, la fuerza pura del caos cuando entra en el mundo de Warhammer se refracta en ocho, ocho colores o magias distintas que son cada uno de los saberes. Eh, sí, un pequeño detalle es que si os fijáis son ocho saberes y de hecho la estrella del caos son ocho vértices porque justamente eh, hace referencia a esos ocho caminos. Entonces, eh, lo dicho, cada uno de los saberes, como habíamos comentado antes, igual que lo del saber de metal y demás, se adhiere cuando entra en una cosa o en un elemento o en algún tipo de esencia en concreto. Vale, una uh -huh. vez se ha defractado y entrado en el mundo. Y entonces, a partir de aquí, ya que siga el señor Scaven, ya es cuando cada colegio, pues, está especializado en malear uno de, uno de estos vientos o, or, o espectros de la magia del cao Sí, en, en principio se puede utilizar la magia, digamos, combinada de varios colores, o de todos los colores, pero es una forma. Que digamos que los humanos, o así lo veía Teclis a mayoría de los elfos, no estaban eh, preparados para hacer. De hecho, los elfos su, su alta magia sí que no coge todos los colores como tal, porque eso es el dar la más oscura, pero sí que lo refinan, esa, eh, esa no separación de colores, para utilizar su magia. Entonces Teclis eh, acuerda que enseñará la magia bajo unas normas, y entre esas normas está que cada humano que se dedique a la magia se va a centrar en un saber con el que tenga más afinidad. Entonces ahí están los ocho colegios. De la magia. Entonces, pues, por ejemplo, está el, el colegio del Gis, ¿no? De la magia blanca, el de les vamos a iluminar K de Gis, que, pues, eh, este viento de la magia, que es, pues, se pone que es muy etéreo, eh, como muy liviano, que eh, sobre todo eh, se centra mucho en eh, apoyar las tropas quitarles el estrés, mantenerlas con vida, hacer que no que influenciar del caos, y que está también muy centrado en exorcismos. Es decir, sus magisters, sus magos titulados, se centran en expulsar no muertos y expulsar demonios de la realidad. Porque igual que pasa con los demonios, para reanimar un cadáver o atar un espíritu también se necesita una gran cantidad de energía mágica, y si esa energía mágica se disipa, pues el cadáver reanimado se vuelve un cadáver normal o el espíritu vuelve a la écir. Entonces son especialistas, digamos, Exorcismos. Luego tenemos el colegio de la actual patriarca, el eh, gran patriarca, que es el colegio dorado, el colegio del chamón, del metal, cuyo viento pues, se siente atraído, como cuando antes Luis, especialmente por los metales, en especial por los metales densos, como el plomo. Aunque es curioso, porque luego el plomo tiene como cualidades de aislante de la magia o de aislante de la piedra de la bruja, pero de alguna forma el chamón también se atrae a él, o también se siente atraído por el oro, y por lo tanto, pues sus hechiceros, como. Eh, se sabe sobre todo por, por la figura que es un poco Balthasar Gale, bastante conocida, pues se centra mucho en uh -huh. eh, utilizar esos vientos sí. para eh, convertir las armaduras de los enemigos en más pesadas o sí. en menos resistentes. Para timar a comerciantes y decirles que les apaga ah, con oro en vez de plomo. De hecho, uno de mis hechizos favoritos de Warhammer Roll eh, se llama Oro de los Tontos, que es que durante X horas puedes convertir pues, un trozo de cobre en oro. Y entonces, pues eso tú lo utilizas y te marchas y después pues ya que se coma el, el otro marrón esa gente debe estar ya acostumbrados Yo ya creo que cuando venga un posadero Y de repente le venga un tío con túnicas Así muy doraditas y le diga Toma mis monedas de oro recién pulidas Sin marcar El tío le Sí, pues a decir que Cualquier persona que utilice la magia Y no esté dentro de los colegios de la magia Es perseguida por los cazadores de brujas Y han proscrito todo el imperio Exactamente Igual que cualquiera que le salte las reglas de los colegios de la magia, que son pues eh, servir primero al imperio, después al emperador, después al patriarca supremo, al patriarca de tu, co de tu colegio y a tus superiores. Eh, por eso muchos magos de los colegios de la magia acaban en, en batalla, porque cuando el, el imperio los requiere, deben marchar a la batalla. Y de hecho, aunque pueden aceptar contratos, pero también es curioso, ¿no? A, a cambio de un pago, pues le puede contratar un mercader o un gremio o un particular. Eh, uh -huh. En principio los magísteres no pueden inmiscuirse en temas de política, es decir, no pueden apoyar a un conde elector o si va a haber una batalla entre dos condes o dos nobles, no deberían, aunque a veces sucede, inmiscuirse en ello. Eh, también se intentó, por ejemplo, que, que el patriarca tuviese un voto imperial, el gran patriarca de los colegios de la magia, aunque solo tuvo el apoyo de, del elector de Reyland. porque claro, o sea, como todos los colegios de la magia, está en Aldor, siempre uh -huh. iba a votar claro. lo mismo que ¿no? El resto de noble botaban en contra. El pucherazo. El, pues exactamente. Los tombos de, de este canal, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, siguiendo con los vientos, también tenemos el Giran, que es el que se llama el saber de la vida, el viento jade, uh -huh. que supone que tiene preferencia por soplar o acumularse en aquellas zonas, sobre todo alejadas de las ciudades, ¿no? En zonas tipo manantiales o eh, lagos donde florece la vida muy fuerte y que tiene también, por pues, cierta relación, pues, con todos los dioses dedicados a lo que es la vida natural, como tal y ría, pues está muy relacionado. ¿no? pues El saber de la vida, que eh, aparte del control de la naturaleza, también se basa un poco en la sanación. Uh -huh. eh, tenemos también el azir, que es el viento azul, el viento eh, de los astromantes. Que este es curioso porque se basa tanto en la... Tiene como dos vertientes. Tiene la vertiente de la adivinación, ¿no? De prever un poco el futuro, incluso uh -huh. eh, de manipular de cierta forma el destino para cambiar las posibilidades del azar a tu favor. Y luego la vertiente de que te tiren eh, un rayo o un cometa. Tienen, es, sí. Tiene esa, esas dos vertientes. Y que, por lo que sea, en Estalia es especialmente fuerte ese viento. De la mayor parte de magister o sí. hechiceros italianos son afines a este viento. Aunque creo que yo nunca he leído el porqué, pero por lo que sea, ahí es, es bastante poderoso. Luego tenemos el Ulgu, que es el saber de las sombras, el viento gris, que eh, es curioso, ¿no? Porque mucha gente lo conocerá por el, el péndulo de las sombras, ¿no? Que es una magia muy destructiva, al menos se trataba de Warhammer, pero en realidad el Ulgu se supone que es un viento más destinado a la manipulación mental, a la ilusión. Al pasar desapercibido, ¿no? Por ejemplo, en el juego de rol, en los Magister del Ulbu, eh, la gente se olvida de que existen. Ellos van por la calle y nadie repara en su mirada. O eh, si, lo, si te salgo, Si tú. No se acuerdan de él. A lo mejor hay a una tienda a comprar algo y, y se lo olvidan. Porque lo envuelve ese viento que hace como que prácticamente pase desapercibido. Tenemos también el sis que es el, el saber de la muerte, el viento amatista, que pues, donde se acumula más. Estos vientos, pues en grandes campos de batalla, en cementerios. Eh, uh -huh. También es más fuerte eh, en, en épocas de cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando amanece o atardece, el sí sopla con más fuerza, o también en estaciones intermedias, cuando el invierno va a dejar pasar de la primavera, por ejemplo, también sopla con más fuerza. Y bueno, pues el viento de la muerte, todos sabemos para qué se utiliza. Eh, su principal objetivo es acabar con la vida. Eh, normalmente de de los enemigos del imperio, en el caso de los colegios de la magia. Luego también tenemos el Axi, que es el, el colegio de los piromantes, el que utiliza principalmente hechizos vinculados al fuego, que es uno de los colegios considerados más destructivos y que más magor de batalla eh, proporciona al imperio. Bueno, pues todos conocemos la bola de fuego, la cabeza ardiente, pues obviamente son, son hechizos destinados totalmente a la destrucción. Y que ahora que estaba repasándolo esta mañana Estas cosillas, tiene un especial pleito Con eh, los seguidores De Manan, que es uh -huh. el, Un poco el de los marineros, porque El patriarca de este colegio Dijo que era el diosecillo De los pescadores, y entonces tienen Un, un rifirrafe Poderoso Y va a comentar respecto a lo que has dicho sí. de Que por ejemplo, el saber del fuego Otorga más, eh, más Hechiceros de batalla al imperio y demás que también ocurre, eh, si no me equivoco, eh, que no todos los magos son capaces... O sea, hay saberes que hay muy pocos magos que son capaces de conocer. De hecho, creo que si no me equivoco, uno de los saberes que menos gente suele poder manejarlo es el saber de la luz. Porque su magia es la más tenue de todas. Entonces, hay muy pocos magos que nazcan, digamos, con la naturaleza de poder controlarlo. Entonces, pese a que es un saber que por sí no es que sea, digamos... A lo mejor tan útil, ¿no? En el Imperio, a lo mejor como un, un saber de, de batalla como el del fuego, sí que ocurre que a, a pesar de eso también hay muy poca gente que lo puede manejar. Entonces, es una curiosidad que no todo, no todo el mundo. No es que tú eres mago y te apuntas donde quieras. Ojalá. Es como ¿no? una naturaleza, ¿no? Hacia, afín hacia esos elementos y hay saberes que son muy comunes, como el fuego. Bueno, comunes dentro de la rareza de ser mago. Y saberes mucho más extraños de que tengas esas nociones como el saber de la luz. Entonces, otra curiosidad. Según. No tengo entendido, igual que pasa que el de la luz es el más exclusivo porque hay menos usuarios, debido a que es muy tenue su presencia. El que más suele tener es el del metal, porque aparte de acumularse en los metales. <laughs> el de los el... timadores, no me jodas. <laughs> Por lo que sea. El, el chamón también tiene, como es muy denso ese viento, tiende a estar en superficie. Entonces es como muy accesible. Hay normalmente bastante cantidad porque se queda como en la parte más baja del, del aire. Sí. Y bueno, pues ya solo quedaría el Gur, que es el viento ámbar, el saber de las bestias. También en cierto modo vinculado a la naturaleza, sobre todo a aquellas zonas más salvajes. Y pues que tiene su vertiente de más ofensiva o aquella vertiente de comunicación y control de las bestias, como, como su nombre indica. Entonces, estos son las ocho colegios que están todos en la ciudad de Aldor, vale. menos el del Gur, que está en unas colinas fuera de la ciudad, como no podía ser de ¿También? otra forma. Y gilis. por lo tanto, pues... Los otros colegios deben lealtad primero al emperador y luego también al príncipe de Aldorf, sea o no emperador, porque son súbditos suyos al residir en la ciudad. ¿verdad? Entonces, eh, en el contexto del reinado de Carl Franz, todos los colegios de la magia están ligados a Carl Franz, porque es el emperador, porque es su condelector y porque Carl Franz es el principal benefactor y el que más paga y que más protege los colegios de la magia. Uh -huh. Y okay, bien que le Exactamente, <laughs> claro. <risa> Básicamente sí. Vale, eh, realmente, o sea, en el Imperio se utiliza así: es decir, en el Imperio se define, o sea, se define esto como escuelas de la magia, porque en teoría los humanos solo, se les suele, solo les enseñan a manejar un saber porque se supone que su mente son muy simples como para manejarlos todos. Si sí, en el caso, por ejemplo, de los altos elfos, eh, no hacen estas distinciones tan grandes porque ellos malean todos los saberes, de hecho, la propia alta magia. Eh, utilizan los ocho vientos unificados y refinados para crear como la magia más pura que es la que utilizan los altos elfos Saludos, y bueno, gente, los elfos oscuros utilizan lo contrario, es decir, reunifican de nuevo toda la esencia del caos en una magia oscura que utilizan de una manera eh, bruta y sin refinar, que es también la gracia, ¿no? es que ambos como que reunifican de nuevo los ocho las ocho sí. caminos o los ocho colores en uno, unos de manera refinada y los otros de manera oscura. Y luego ya, también por mencionarlos los hechizos del caos lo que hacen es directamente utilizar la energía del caos, en plan, antes de que se divida. <laughs> y ya está. Y esas esa son así, por así decirlo, las curiosidades, ¿no? De los colores. Eh, o sea. Y luego ya el utiliza mezclas de algunos saberes o lo que sea y ya va creando... Sí, a ver, digamos que los colegios de la magia son como ocho saberes. Luego, claro, eh, digamos que un poco la gente de bien... Que está a lo mejor en la sociedad De los altos elfos Y de los eh, hombres lagarto y tal Que puede combinar los colores Para dar una nueva magia Pues utiliza la alta magia Y la magia oscura es como la versión más rollera de eso ¿no? Que utiliza los a elfos ver. oscuros Que es la base de la que se sirvió Nagas Para crear la nigromancia también La, la nigromancia y... tiene base de magia oscura De hecho, la magia oscura También surge un poco porque Nagas Apresa a una hechicera alfa oscura que es la que le enseña a utilizar la, la, la magia oscura a Nagas. Entonces, eh, luego hay muchas combinaciones y variantes, podemos ahora, si no decir alguna, que otra. Eh, sí, pero bueno, ahí es un poco cómo están los colegios. Eh, no sé si también me dijiste el otro día, Scaven que, que algo de los hechiceros que abandonan o algo así... Claro, un... sí, porque... Que querías comentar. Cuando un hechicero... Cuando tú utilizas magia en el imperio, estás fuera de colegio, obviamente vas a ser perseguido. Por los cazadores de brujas o por propios colegios. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, alguien del colegio del metal dice, oye, voy a coquetear también un poco con el viento de la luz, por ejemplo? Yo creo que si los combino aquí puedo hacer unas monedas de oro bien relucientes, así blanquecinas o cosas chulas. Sí. ¿Qué pasa? Si te pilla haciendo eso, el colegio de la magia te sanciona y tiene sus propias reglas internas, ¿no? Entonces, eh, pueden azotarte públicamente, pueden cancelarte, uh -huh. pueden exiliarte y. Eh, pueden condenarte a muerte y luego tienen el peor castigo de todos, que va más allá de la muerte. Que es lo que llaman la pacificación. Que eso se ha hecho seis veces Hostia. en los 200 años de, de la historia de los colegios. La pacificación, que de hecho ni siquiera muy pocos dentro de los colegios de la magia saben en qué consiste exactamente, eh, es acabar con la capacidad de una persona o de un ser de utilizar magia. ¿no? Se supone que es algún tipo de estirpa una parte de su alma... La, una parte que está en el AECIR, que es la que le permite eh, utilizar o tener esa clarividencia. Entonces, eh, para que se considere un castigo peor que la muerte, pues tiene que ser un proceso bastante turbio. De hecho, como digo, se los ha utilizado seis veces, y el único caso que se conoce es el de Reithardt, que era el, el patriarca del colegio eh, del viento del fuego, y que eh, no se sabe lo que hizo porque los registros se borraron y los, los propios del Colegio del Fuego dice que no van a recrear esa historia sangrienta, pero sí sabe que durante 16 días se oyeron los gritos en toda Aldorf hasta que cesaron los gritos y terminó la pacificación. Entonces, normalmente cuando un magíster, eh, por lo que sea, abandona los colegios de la magia, ya sea porque está coqueteando con varios vientos o directamente porque no quiere pagar las cuotas porque los magister deben pagar cuotas a los colegios de la magia, tienes que pagar por la licencia y después un 10% de todas tus ganancias van para el colegio pues cuando eso, cuando eso no ocurre, cuando por ejemplo dejar de pagar, no llaman a los cazadores de brujas porque los colegios de la magia eh, tienen que demostrar que son competentes, ¿por qué? porque si llaman a los cazadores de brujas la gente va a decir mira estos magos que no pueden encargarse de su asunto vamos a cerrar los colegios de la magia entonces tienen magísteres especializados en cazar a aquellos magíster que incumplen las normas. Y es, es curioso. Sí, es la, la versión cruel del cobrador del pack. Exactamente. Aquí hay un par de preguntas, alguna más seria, otra menos seria. Eh, una dice, por ejemplo, bueno, la menos seria, por ejemplo, que Octopus se ve que piensa mucho en estas cosas. Eh, ¿en, qué, ¿En qué curso eh, del saber del fuego te dan el peinado de llamas? En segundo, pero es una optativa, vale. Y de, hay... de hacer la eh... Pregunta también Se llama, aquí a... de Siga pregunta que si hay magia de ser de la luz, si hay algún dios de la luz. A ver, hay dioses que tienen especial vinculación con el ser de la luz, pero si no me equivoco, creo que generalmente dioses como Salia que está muy vinculado al ser de la vida, o, o sea, no al nivel a lo mejor tanto, no, por, al menos por parte de los humanos. No sé si tanto al nivel como Mor, por el tema del Sar de la Muerte, y Salia, por ejemplo, al tema del Sar de la Vida. No sé si hasta ese nivel, ¿eh? y no, no hay un. No hay una, un dios o diosa de la luz. Pero sí si es verdad, como dices, que Salia tiene mucha relación con, con el colegio de, del viento de sí Y, de y el por dios. ejemplo, los dioses nejecarianos, si no recuerdo sí mal haber uno. leído alguna cosa más de estas, eh, creo que alguno de ellos también tenía especial vinculación también con, con Sar de la Luz. Y creo que hay algunos dioses que también como que tienen algo de, de relación con él, pero no son. O sea, no es como una vinculación tan así como lo bueno, de. Como digo, lo de Mor, que es como eh, claro, el, se rinde culto el, y el, se sabe tal, no sé qué. Sí. El viento de la muerte y Mor, uh -huh. pues están estrechamente ligados. A ver, realmente no sé si tiene ninguna vinculación, pero en Kislev sí que hay un dios, más, hay algunos dioses más uh -huh. allá de Ursun, está Dad, que es el dios del sol. Que a lo mejor tiene alguna vinculación pero bueno, que como en Kislev prácticamente utilizan solo su propia magia de la que ya hablaremos y sí. si no utilizan la división de eventos pues tampoco hay mucha vinculación de, to de todas maneras iba a comentar que si alguien tiene dudas de quién, quién es el dios de qué saber que recuerde que los dioses de la magia son los dioses del caos así que mejor que no busque mucho <laughs> Fench, <Finge. risa> todos fens por culo eh que decía aquí también, me parece que había visto otra pregunta por aquí el de NGK, bueno el de NGK ahora si queréis comentamos un poco eh, ¿tienen los eh, de derecho a paro los magos o a jubilación los magos? No, a ver, yo creo servicio, que la jubilación no. es que te va a reventar la cabeza algo en un campo de batalla o se te va a comer un demonio o te vas a ir al puto reino del caos, o sea la jubilación, eh, no creo que muchos claro. magos lleguen a muy viejos la verdad Una <laughs> ver, eh, o sea, que... El saber, de, el saber de las sombras es el saber más el mejor dicho, el, el saber de gastar bromas. A ver, como que pasa, lo utilizas para pasar desaparecido. Yo me imagino antes cuando lo has dicho. Eh, claro, hacer amigos siendo usuario del saber de las sombras, de ese jodido. Si no se acuerdan de ti, no te van a invitar ah, pero... ni te van a llamar a los planes. Es una puta mierda. Por ejemplo, los gnomos, los que tienen mucha fama de ser bromistas y hacer bromas, <laughs> tienen una vinculación directa con, el, con este viento, con el urbu, De hecho, es innato en ellos. Casi todos los gnomos pueden utilizar el Ulbu y son muy bromistas y lo utilizan mucho hace ilusiones eh, hacerte una jugarreta y te olvides de ellos o que sepas que te han hecho una jugarreta pero no, se, no recuerdes quién entonces sí que el Ulbus utiliza muchas veces a ver de las sombras para gastar bromas y de hecho los nomos tienen un dios que es el dios bromista que es Ringil uh -huh. luego también un poco al mismo tiempo eh, que hemos comentado antes de la alta magia magia oscura eso también es un poco algo nuevo que han sacado a colación de Total War Warhammer y todo esto Katai cuando utiliza las magias del Jin y del Jan, lo que hace es también eh, combinar los, los vientos de la magia de tal manera en que se derivan en esos dos saberes, que están vinculados sí. a Katai. Entonces, es, es un principio similar, pero eh, con una base, o sea, con una combinación y una manipulación quizá diferente. O sea, su principio sí. es el mismo que el de la composición de la alta magia o el de la magia oscura, solo que eh, dan otras formas, otras mezclas claro. al este. Luego, por ejemplo. O sea, sí, 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 Luis. Iba a comentar que hay que entender que básicamente la O sea, la magia es como si fuera una masilla, una plastelina. Es decir, el, col, el color de la magia que utilices, o incluso si los utilizas todos combinados, es como, digamos, el material con el que vas a trabajar. Pero luego tú ya, tu creatividad uh -huh. como, como mago, ya va a depender de ello. Y luego, obviamente, digamos, hay unos hechizos y unos saberes estandarizados, porque son los que se utilizan sí. y se forman y la gente aprende de ellos, pero un mago va a tener siempre libertad dentro de de ese material de trabajar a su antojo, obviamente. Claro, y luego también requiere cierto talento, claro, no todo el mundo tiene el mismo talento, sobre todo si es mortal, eh, es muy complicado que a lo mejor tengas el talento o que te dé tiempo ¿no? a desarrollar muchas muchas a no movidas. Ser, ¿no? A no ser que hagas un nagas es que... Ah, claro. Claro. <laughs> de hecho, claro, lo que hago, magia oscura, que es el dar... En realidad englobaría muchos saberes, porque hay sí. muchas acciones que utilizan saberes muy distintos que son magia oscura, ¿no? Pues los Druc que utilizan magia oscura, pero no la misma que la de los skaven... que también de cierto modo es magia oscura, o la de sí. los Enanos del Caos, el saber de Jasut, que también es magia oscura. Sí. Es decir, hay mucho dentro de la magia sí. oscura, como la mancia también es muy distinta, engloba un montón de saberes distintos de la magia. Que lo que hace es mezclar vientos, o directamente mezclarlos todos. Mm. Eh, al final utilizar supone que la magia sí. oscura es como agarrar con violencia los vientos. Y soltarlos con violencia, por eso es tan volátil y tan uh -huh. peligroso. Mientras que los altos elfos cogen todos los vientos, pero los acunan y los tratan bien y los sueltan con delicadeza. Y <laughs> les pues, les, a les ver... invitan a una copa. Exactamente, les invitan a una copa. Pero, ah, los, los escaben por ejemplo, la, la magia de los Skaven es eh, magia oscura más piedra bruja. Claro, pero la piedra bruja, al fin y al cabo, uh -huh. es, es magia solidificada. Entonces, sigue siendo todos los vientos de la magia, los pasajes que en forma de piedra. O sea que <laughs> sí. Es un poco el, el asunto eh, Es que también, bueno, es una movida lo de, lo de la piedra bruja, tío, tiene más usos y más utilidades Bueno, eh, pues, La usted? piedra filosofal, casi Sí mira, Y luego, pues, mira. también, a ver, una de las cosas que yo, por ejemplo en, Espero que de cara a The Old World Y de cara a Warhammer Fantasy O sea, voy a, a Total War Warhammer Cuando salgan los años del caos, una de las cosas que también espero Es que a lo mejor tengamos alguna pequeña expansión del trasfondo de Hasut. Y que a lo mejor si les dan su saber de hechizos de Hasut les den. No sé, como que les den forma y trasfondo, ¿sabes? Eso estaría sí. también bastante guay. O sea, no es un trasfondo que a lo mejor vaya este tan profundizado como otros ejércitos que han tenido más ediciones y si por lo tanto han sufrido, han sufrido a lo mejor más ampliaciones del trasfondo, pero los senadores del caos también. O sea, tienen igualmente su transpondo Es decir, que tampoco es un bueno. ejercicio carente de todo de transpondo No, pero a ver, hay cosas que faltan ahí un poquillo de relleno. Están, están... Se puede, <laughs> <se puede prendir. ríe> Joder, es que tú coges el, bueno, el, el libro de cuarta de Enanos del Caos y, a ver, te explica cosas, pero... No sé. Sea, te deja medias tintas Te deja un poco, poco frío. Pero, y fíjate que dejarte de frío con los putos Enanos del Caos es jodido, con lo que les gusta el fuego. Ya, exactamente. Con, con sus forjas. Sí. Luego eh, Por ejemplo Por destacar otras magias Quizá un poco más al margen de Bueno, por ejemplo, la panza magia que habíamos mencionado antes También se supone que Tiene toques de magia ámbar Celestial y amatista uh -huh. eh, uh -huh. Y luego, por ejemplo A mí siempre me ha resultado muy curioso Porque además esto también ha, ha tenido algún cambio De conforme a, a cómo salió en su día, que es el saber de NG cara o Sale de NG Cara, yo, claro, esto yo no sé si a lo mejor lo recordaréis o no. Eh, cuando salieron los Reyes Funerarios, los Reyes Funerarios salieron con cánticos. Sí. O sea, su magia, por así decirlo, entre comillas, funcionaba diferente eh, a la hora de castearla y dispersarla. Eh, o sea, no era, no era algo común, pero luego, como siempre, pues eh, pensaron que a lo mejor no era tal Y hicieron una redactación Bueno, una readaptación, no, la cambiaron. ¿no? Cambiar un poco la, el principio, pero digamos que un poco más a efectos del juego, porque lo que se supone que es la magia de NGK, o el saber de NGK, es una magia que emana de los propios dioses eh, de allí, y es una magia ritualista, y de cánticos, y de tengo que decir esto, y después esto, y después esto, y después esto, y así funciona un poco, o sea, no es una... Se supone que no es una magia al uso, como la claro. que hacen los hechiceros normales. Funciona de una manera diferente y, por ejemplo, eh, se supone que emana prioritariamente o de una manera más vinculada eh, hacia el saber de la luz y hacia el saber de la muerte. La mayoría de los dioses de los reyes funerarios están vinculados a la luz y a la muerte. Lo que y votan por ahí. Sí. Pero a mí siempre eh. me ha resultado curioso porque es como que van cantando. Los estos. muchas gracias por eso. Mira, iba justamente a comentar eso, porque un detalle bonito que tiene, es decir, porque a, al final, o sea, cuando juntan las cosas del trasfondo, las juntan con las reglas del juego, o sea, para mí es donde consiguen de verdad la excelencia. Y dentro de esto, o sea, por ejemplo, en sexta edición, los reyes funerarios, cuando todos hacen los cánticos, desde los príncipes, los reyes, sacerdotes, sumo sacerdote y por último el arca de almas. Y tú cuando generas uh -huh. tu lista Tú tienes que elegir el orden hierático que se llama. Es decir, ¿quién va a cantar sí. en qué orden? Y no te lo puedes saltar. Igual que un mago de un Eso ejército bueno. puede decir, ah, tiro este, ahora tiro este. En los reyes funerarios es tajante el orden. Es decir, un mago va a ir, o sea, un mago, un sacerdote, irá después de un príncipe, que el príncipe habrá ido después del rey, que luego el sacerdote, que luego el sumo sacerdote, hierofante o lo que sea, y luego ya por último el arca de las almas. Entonces... Eh, está muy logrado. Y es justamente por esto, porque lo que estabas comentando es que están cantando y haciendo un ritual. Y no se pueden saltar, digamos, las estrofas, ¿no? Del ritual. Entonces, pues. O sea, es una obra maestra llevada el llevarlo así a las reglas, de verdad. O sea, es muy sí. bonito. Claro, de hecho, es que está a lo mejor incluso más me vinculado este saber de NG cara con los milagros que hacen a través de la magia divina, por así decirlo, ¿no? A través de los dioses. Sí. Que, que Con la magia dictamente, o sería como un punto intermedio entre lo que serían los milagros o, o la magia divina, ¿no? que proviene ¿no? pues lo que puede hacer a lo mejor un sacerdote sin marita que lance un cometa de doble cola o que invente una ventisca o un, un seguidor de Ulrich, pues mm. está ahí un poco entre medias entre eso y un, ma un usuario de la magia tradicional, estaría sí. ahí un poquito entre ambas cosas, yo creo. Sí. Eh, luego también tenemos, o sea, claro, este, por ejemplo los dioses de NG Cara y todo esto pues tiene esa vinculación con los vientos principalmente o prioritariamente pero luego tenemos algunas excepciones como hemos comentado en el capítulo de excepciones podemos comentar enanos sí. eh, ¿Pieles, verdes? pieles verdes y la magia del hielo de Kislev sí. y bueno sí. y también estaría la de Adel la Loren que luego también la sí. podemos comentar la de Adel Loren ah, y la de la serpiente que es la de las amazonas que sí. yo eso sí. tampoco sé si se juega mucho en la historia, no. pero. O sea, no tiene pero bueno, como madre. siempre hacían cosas de estas que luego no las daban ni las enfocaban mucho. Vale, esto a veces que. Claro, hay poderes, hay dioses que vienen un poco al, marge... al margen de la ley. Y es un poco el caso de los pieles verdes. La magia de los chamanes, de los pieles verdes, emana directamente del poder del Gua. Y el poder del Gua... pues. Es... O sea. Sí, es decir, en mi opinión sí. Pero sí. Yo creo, y a lo mejor algún piel verde se enfada, que la magia, al guac quieras o no, va a ser magia de la vida y de las bestias, concentrada en la esencia de los orcos, que los orcos son capaces de canalizar y de sí. convertir en una magia. Pero obviamente no creo que ellos saquen la magia de la nada. Porque digamos que todo el argumento de la magia tiene un sentido. A ver, o sea, tú, por ejemplo, y... piensas que al meterse setas. Están robando esencia del saber de la vida, por ejemplo. Sí, están potenciando su <laughs> híbrido mezcla que tendrán extraña. Yo imagino que el saber de los pieles verdes sería una mezcla como eso. Entre probablemente saber de la vida de las bestias, porque es como digamos, lo que instintivamente ellos canalizarán. A ver, de, de las con... bestias. En un potenciarán. De la vida, sí, pero de las bestias son las bestias son un poco, sí. Yo creo que. Que lo que hacen los chamanes, tanto como goblines, es directamente eh, coger el reflejo que tienen los pieles verdes en el aether Serían casi más magia oscura en cuanto a que directamente cogen el reflejo que tienen el aether y lo lanzan. Luego lo recogen directamente del aether sin necesidad de que pase por el portal, lo recogen directamente y pumba. Y por eso también le puede explotar en la cabeza, porque no. No lo canaliza como el resto, sino que de, de alguna forma. Es que yo creo que el poder lo extraen directamente el de. Claro, de, de los propios. De lo los Goblin. Goblins. Por eso, cuanto mayor es el WAF, Mira, mayor es su poder. Que esto que lo lo más... tiempo aquí. Habría una pregunta que es la importante: hmm. yes. ¿Vosotros consideráis que todo, es decir, incluso los dioses, emanan de la propia esencia del caos? Porque yo considero que sí. Entonces, la pregunta es, ¿consideráis que sí o que no? Porque ya dependiendo de eso... Pues es se que puede... eso es un, eso es un él, marrón importante. Yo creo que no, en cuanto a que los dioses de las facciones del orden se supone que también habitan en un espacio de la Aethir. Entonces, en el Aethir está el caos, pero yo diría que no todos caos. En el Aethir están los reinos del caos, y tendrá su parcela también la rata cornuda y Jasud y Malal y Malicia, que no lo denuncie de Game Workshop. Pero no, también nosotros. están. Eh, A también está Sigma cuando ascendió, está Grimnir. No. Eso tiene que estar en algún sitio. Aunque sea simplemente por pues, el reflejo de la psique o de la buena onda de ciertas facciones, tienen que no. habitar en un sitio. Por lo tanto, yo creo que la Ézir es enorme y ahí tiene cabida los reinos del caos, pero no solo los reinos del caos, sino que los reinos del caos son los que se filtran con más facilidad quizá pues sí, porque... Sí, sí. Eso está claro, que el, el caos es lo que mejor se filtra. A lo mejor porque está de alguna forma, en los port... como tampoco sabemos cómo funcionado los portales de los ancestrales, estarían a lo mejor más vinculados ahí o a lo mejor los dioses del caos en su nacimiento hicieron un plan para tener facilidad para exponerse al mundo. Pero yo creo que es un poco así. que Está el y dentro de del Aethir están los reinos del caos, pero que no todo el Aethir es caos, diría. Pero es que también y... es que la energía del caos o, o el caos en sí es corruptor. Yo creo que también se manifiesta y como que aborda y, y rompe con más facilidad porque tiene esa capacidad de corrupción y ca esa capacidad de, de manipularlo un poco todo y de petarlo todo con, con, la, con la energía que tiene. ¿no? Es como, como que al final se filtra más y como que al final influye más por eso un poco. ¿no? Pero yo, yo sí considero que es como hay una especie de todo. Dentro de ese todo a lo mejor el reino del caos es como una manifestación ultra potente y que tiene una parcela enorme de presencia pero que luego hay cosas por ahí de las que hay como otros poderes que también se filtran pero no quizá en la medida en la que se filtra el caos por ejemplo o sea es como que más no sé si hablarlo ya pues como si fuera parcelas, ¿no? Pero sería un poco ese principio, porque por ejemplo también, es lo que pasa con la magia de Kislev, que la magia de Kislev, como que. O sea, la magia del hielo me refiero sobre todo, especialmente. Como que emana más de una, de una diosa por si ¿no? Lo podría utilizar más gente. Como... Ese tipo de conceptos pero, yo creo que están por ahí. Pero, ¿y si, y si realmente es Zench el que quiere que pienses eso para que no ah, te sientas eso, tan... Eso, <laughs> tal, más, ¿eh? Si Zench si quiere que pienses eso, pues dame por jodido porque lo voy a pensar, no sé. O sea, a ver si Zench se quiere lo... manipular, que no manipule, yo qué sé, tío. Esto me lo, esto me lo da mi dios, no pasa nada. Claro, es, es como, bueno. como si tú pensaras que hay una especie de... Hay una dimensión de poderes, dentro de esos poderes, los dioses del caos en un determinado momento lo petaron todo y lo corrompieron todo en una gran medida, pero claro, hay otros poderes por ahí que son de otras vertientes, entonces la energía tiene como varios caminos y claro que lo que sale del reino del caos es energía de estado puro, pero digamos que hay otras fuentes de poder que a lo mejor esas energías las encaminan hacia otras cosas, porque es que si no... Sea muy complicado es que... explicar ciertos poderes en el mundo de Warhammer. También se, se supone que, que la Ézir, en cierto modo, es inmaterial. Entonces, claro, es muy complicado de conceptualizar, porque a lo mejor nosotros hablamos de el reino del caos, ¿no? Y lo imaginamos como unas parcelas, como unos reinos físicos. Claro, un pero así. que no tienen por qué ser así. Claro, al fin y al cabo es algo inmaterial. Entonces, es muy difícil de conceptualizar. Pero, sí, yo creo que va un poco por ahí la decir es más grande y dentro que de la Aethir están los Reinos del caos. Ahora que lo he visto aquí en la, en la wiki, que yo creo que utilizan diferentes fuentes para el artículo, pero eh, creo que entre ellas juego de rol, o sea, de sitios donde se ha escrito un poco de todo también de magia, me dicen... Eh, Existen muy pocas excepciones al uso de los vientos de la magia. Una de ellas es el, la magia del guag, empleada por los pieles Verdes. La magia que canalizan los chavales orcos y goblins no la extraen de los vientos de la magia, sino que la destilan directamente del poder del Wa en sí mismo... Y los individuos que la conforman. Entonces, yo es lo que quería haber leído en algún momento, y pues sí, está aquí también. Considera un regalo, eh, considerado como un regalo de los dioses orcos. La magia depende directamente del tamaño del guag, siendo más poderoso cuando más grande sea el guag. La magia del guag se divide en categorías: pequeño guag, gran guag, eso ya sabemos. Eh, chamanes orcos, chamanes goblins, pues utilizan un wag u otro. Eh, pues lo es que, lo que viene aquí, que supongo que las fuentes son o juego de rol. O, to o Tormenta de Magia y cosas así, ¿no? Bueno, hay varias fuentes, pero, pero es un poco... La página de X-Warsop que... antigua también, que existía, la verdad que había también cosas ahí y, y varias movidas, ¿no? Pero sí, yo, yo creo que, que hay otros poderes, ¿no? Y yo creo que un, en ese caso, por ejemplo, está también el tema de los orcos, lo que decía la Magia de Kislev. Hay otros dioses, otras deidades que insuflan fuerza a sus fieles o, o enseñan cosas a sus fieles, digamos que por otras vías, a lo mejor, o por otras... Eh, es que al final, si lo piensas, la manera de funcionar de los orcos con respecto a todo es diferente. van o sea, sí, otra división. Son sí. otra cosa, completamente okay, diferente. A ver, si hace otro día, además, estuve repasando el programa que hicisteis con Royal de los ancestrales. Es que si nos seguimos un poco a los hechos, <laughs> los orcos son prácticamente una raza extraterrestre. Claro. Entonces mira, funcionan mira, de forma mira. extraterrestre, ¿no? <laughs> claro claro es que sí también por ejemplo se relata eso no que, que los ancestrales dijeron what the fuck a esta nos eh... ha llegado un hongo en la nave <laughs> sí no, sí intentar... <laughs> Pero no podemos. Eh, la cosa es que bueno que, que hay diferentes fuentes de poder yo creo que eso sí es así luego he eh... bueno, comentado también el tema de la magia del hielo que funciona un poco así también decías tú lo de la magia del lore no qué querías comentar creo eh, Luis yo te iba a decir sobre la magia del... Lo... Ah, de Hazel Loren, De sí, Loren, no, que... creo que habías dicho... Eh, la de los enanos, que... Ah, eh, vale. o sea, Quería comentar porque se, se, esto se va a aislar un poco con el, con el último directo que tuvimos, que es el tema de que los enanos justamente lo que hacen cuando utilizan las runas es concentran eh, la magia de los vientos y la solidifican en unas runas, en las armas, generando encantamientos mágicos y es una manera de controlar y atar que tiene la magia. Y esto... Puede ser una perfecta explicación de por qué los herreros Rúnicos de antaño hacían mejores armas Porque había vientos más poderosos Y por lo tanto podían atarlos mejor Y con más fuerza a las armas que hacían Y esos vientos ahora ya no los tienen Entonces vuelve a explicarle por qué Las armas rúnicas, a lo mejor muchas de ellas Ya no se pueden replicar, porque ya no está La cantidad de poder rúnico que existía antes En el plan Tiene bastante sentido Así Además que, bueno, el mito, por cierto Aprovechando un poco el tema este de las runas por ejemplo, aquí en, en la wiki también viene un poco el mito de, de cómo llega la magia rúnica a los enanos, eh, que es atraer, no siquiera del... Bueno, aquí yo también siempre he tenido unas dudas de pronunciación brutales, porque yo sé que los ingleses al, al dios este de los enanos le llaman Granji, pero yo siempre lo he llamado Grungny. Yo también estoy más pero... cerca. Yo creo que cada uno lo pronuncia un poco a su forma, pero estoy más cerca de la tuya que la de Game Workshop, Estoy más cerca es que de. No sé, yo que la sé tuya. siempre he escuchado decir eso, pero siempre me ha sonado como más. Bueno, la pronunciación, ¿no? Bueno, básicamente eh, lo que explican es que eh, Zungni, que es el hijo de Grungni, eh, se sintió atraído por la belleza natural de las rocas y la señal de, de las cuevas eh, que se hallaban en las montañas del fin del mundo. Eh, debajo de los picos meridionales conocidas en aquellos días como Ankor Brin, el reino resplandeciente vagó por las cavernas durante, bueno, él solo durante muchos días y semanas fascinado por su belleza, tremendo ¿no? cuando regresó trajo consigo el saber de la magia rúnica eh, Zunghi, Zungni nunca reveló cómo llegó a aprender tal maravilloso conocimiento si lo encontró eh, inscritos en alguna roca o en algún lugar o en, en algún ámbito de su imaginación o si provenían de algún dios antiguo, nunca se supo. El reino resplandeciente fue ocultado durante los terremotos y convulsiones que siguieron al colapso de las puertas dimensionales y su paradero se perdió incluso para la antigua sabiduría de los enanos, que ni siquiera, ni siquiera es el propio dios ancestro Grugni, el que digamos ideó todo este entramado rúnico, es su hijo encima. O sea, es como ¿qué hizo en esa ¿Quieres? cueva? ¿Qué estuvo viendo ¿Quieres? por ahí en esa cueva? Algún Quieres escrito saber, de los ancestrales. ¿quién, ¿Quién se lo enseñó? A, a Zunni, las runas. ¿Qué setas se tomó. <laughs> se encontró un ancestral, se entrenó. Se, se encontró a la gran rana cornuda. <laughs> no, fue Zench. Fue cench. De nuevo lo, lo, lo ha vuelto a hacer. Fue cench. Se encontró a Hasut cuando Hasut era bueno. <laughs> Quizá. Ah, y a, a todo esto, ¿sabéis que uno de los agravios más grande que tienen los enanos contra los humanos, es que hubo un imperial, un tal Clauser, que robó conocimiento de las runas. Entonces, están las runas de Clauser, que son como unas runas de bajísima calidad, que algunos humanos saben hacer, pero que son una copia muy barata de una runa enana. Sí, ver. sí, verdad, sí, sí. O sea, en, en sí los... O sea, los objetos mágicos parten también básicamente de esta premisa. Es decir, no, imagino que no de una manera tan elegante como los enanos con sus runas. Pero bueno, eh, a, mm. a, a, sí. a, a, un, a un elemento físico, básicamente. Sí, a ver, digamos que espadas, ¿Qué por ejemplo, espadas rúnicas hay un montón en el mundo de Warhammer. Lo que pasa que, digamos que la maestría mejor de los enanos a la hora de grabar armas es, digamos que está más como. No sé, o sea, claro. lo hacen de una manera más hay especial. Más tiene más altura, la pueden mezclar mejor, porque o sea, un colmillo rúnico al fin y al cabo es una arma rúnica, es decir, mm. no, no, es que no tiene más, o sea mm. es exactamente eso. Entonces, tú lo no pegas incluso. Sí, sí. sí, luego también, eh, para que la gente sepa, existen eh, reglas eh, a la hora de forjar eh, runas, en, o sea, a la hora de inscribir runas en las armas hay como una especie de, de reglas, ¿no? Que o de leyes, sí. mejor dicho, llaman leyes, que sí. que las tienen que seguir a rajatabla, ¿no? Por ejemplo, a mí me decía mucha gracia que es, por ejemplo, la ley de la dignidad, que la ley de la dignidad dicta que no se puede grabar la misma combinación de runas sobre más de un objeto. Que por ejemplo, esto se lo saltaron, según parece, cuando hicieron los colmillos rúnicos el, el herrero este que es Alaric el loco. Eso era loco. Que se lo saltó un poco por esto, por lo que sea, ¿no? Porque, a ver, porque era lo que había prometido también un poco. La, la runa magistral, o sea, la, la ley de la maestría, que es que, por ejemplo, no puedes escribir una runa magistral, o sea, más de una runa magistral en un solo objeto. Y luego también está la, la ley de las tres, ¿no? Que un solo objeto solamente puede contener una determinada cantidad de poder mágico. Así que solamente un objeto puede tener, eh, no, nunca puede tener escritas más de tres runas al mismo tiempo. Dice que es virtualmente imposible forjar objetos que sean capaces de resistir la acumulación de tanto poder mágico. Cualquier intento de añadir una cuarta runa en el objeto suele fracasar automáticamente. Eh, y tampoco se puede inscribir una misma runa dos veces en un mismo objeto. Esto luego también tenía su aplicación en, en las reglas cuando tú juegas con enanos. Que esto, cuidado, que aquí yo he visto cosas con los enanos muchas veces muy, muy flagrantes. Gente que te quería colar dos runas iguales y cosas así. <laughs> Sí, sí. La típica de, hostia, dos runas iguales, vaya. No, no, hombre, eso, eso es importante a veces revisar un poco también los objetos de los enanos, ¿no? que tienen ahí, a ver qué combinaciones de runas llevan y, y todo este tipo de cosas. ¿no? Pero bueno, sí, es, sí, es un concepto sí, muy sí. guapo el de las runas de los enanos, a mí me gusta mucho. Sí, la verdad es que... El... Ya, iba, iba a decir que te da un, una creatividad casi limitada a la hora de hacer los objetos. Es decir, mientras que un... Um... O sea, un libro de cualquier ejército normalmente va a tener sus 12-13 armas. Tú vas a tener esa misma cantidad, pero en runas que puedes combinar en múltiplo de 3, es decir, en hasta 3. Puedes combinarlo de cualquier manera, o sea, una combinación casi infinita. O sea, que puedes hacer... Vamos, que puede ser como buen enano, puede ser muy creativo al hacer las armas. Así que, enanos, no hace falta repetirse, ¿vale? Cuando pongáis la reina. No utilices lo más roto. No hace falta de hecho, en, en el juego de rol... Están las mismas normas, pues también si lleva la profesión de herrero rúnico, puedes inscribir runas en armas y armaduras y están las mismas tres normas. Sí, sí. Hay, bueno, hay, hay, hay más leyes, ¿no? Está ley de la versión: es imposible escribir runas. Eh, es imposible escribir runas, incluso runas temporales, en artículos mágicos elaborados por medio de la hechicería. La violación de esta regla resultaría en la, explo en la explosión que destruye el arma mágica. Ley de la combinación. Sobre la runa magistral, las otras runas eh, se pueden combinar para producir efectos variados acumulativos. Ley del tiempo. Mientras se trabaja en un objeto rúnico, los herreros rúnicos deben dedicar la mayor parte de su tiempo a la tarea, por lo que solo pueden trabajar en una runa cada vez. Un herrero rúnico debe pasar al menos cuatro horas al día trabajando <laughs> en una runa para que ese día cuente de cara al proceso de creación. Si deja de trabajar en una runa durante más de un mes, todo el esfuerzo realizado se echa a perder. Así que, ojito. Cuidado con eso. No hay vacaciones cuando eres herrero ¿no? Y cuatro <laughs> horas, ¿eh? Ahí os quiero ver. Cuatro horitas. Pim, Nada, pim, la pim, verdad es que los senadores nunca hace falta recordar esas cosas. Los ¿eh? sea, son muy aplicados. Me ¿eh? gusta. Cumplen, cumplen. Incluso dicen cuatro, pues yo me echo ocho, o diez, o doce. Son así, son muy, muy exagerados para algunas cosas. Son sí. cumplidores, son cumplidores. Totalmente. Eh, magia hace Loren, ¿quieres que la comente un Sí, poco sí, comenta, aquí? comenta. Bueno, a ver, no tiene. Simplemente le pasa un poquito también como la magia al guaj, aunque imagino que lo mismo, que nacerá del saber de la vida. Pero el poder lo extrae de la propia esencia del bosque. Es decir, es una magia que se basa en extraer directamente de la vitalidad y la energía que está adherida al bosque, ya sea caótica o no, vale, eso ya eso ya a juicio de cada uno, pero bueno, o sea, simplemente es eso, es una magia probablemente nacerá del saber de la vida y extrae del bosque el saber y es otra de las magias distintas, es decir, no es no es uno de los saberes directos ni mucho menos o una de las magias puras refinadas o no como la alta magia o la magia oscura y nada, permite moverlo popes y todas esas cosas así. Y bueno, sí. el que tenga la casa. Los también. elfos silvanos son capaces de hacer movidas serias, ¿eh? Con... Sí, la verdad es que sí. Son Con esas cosas. Sí, Son un, un sí. dolor de muelas para muchos rivales, sinceramente. Quien haya jugado contra ellos lo sabrá porque. O sea... <laughs> sí, a ver, coño. <laughs> eh. Es lo que, es lo que tiene, ¿no? También tanta movilidad, tanta tan no sé, pues es un ejército que te puede dar un poco un quebradero de cabeza, ¿verdad? Eh, luego también, no me he también, por ejemplo, el tema de la magia o salvaje, ¿no? que es la de los hombres bestia, sí, que es claro, como una versión bien. siniestra ¿no? de lo que sería el saber de las bestias o por ahí. Sí, pero yo creo que también está muy ligado a lo que es la magia oscura. ¿eh? Yo creo que un poquito sí, el sí, saber sí, sí. de los salvaje mezcla así varios vientos. De también. todas formas, ¿No? joder, que, lo, que los, realmente los chamanes de los hombres bestia son un poco. Plan... Es que yo tampoco considero que un chamán de los hombres bestia sea especialmente inteligente, ¿sabes? Ya. Yeah. <laughs> o sea, justamente, además es que eso eh, lo estuve preparando y leyendo hace poco, porque justamente en el torneo voy a participar con Hombres bestia y yo chamán. Y estuve leyendo más sobre el trasfondo de ellos para preparar el trasfondo, y te lo explica que básicamente ellos, a diferencia por ejemplo, un hechicero imperial o un alto elfo que necesita, por ejemplo, ponerse delante de un libro y aprender el saber. Ellos lo conocerían, eh, conocen el uso de esta magia de manera total y absolutamente instintiva. Es decir, es como igual que un animal cuando nace que sabe andar y dices, ¿Cómo puedes saber andar si acaba de nacer? Pues es algo así. Ellos ya por instinto, el caos, o sea, los dioses del caos les permiten manejar la magia. Entonces ellos lo hacen sin pensar en lo que están haciendo. Es decir, ellos, lo sienten así, lo canalizan y lo llevan a cabo. Y luego, sobre lo que estábamos comentando, justamente eso, de lo de la magia de la Nigromancia, la magia de los hombres bestia. Yo creo que estos tipos de magia, en, en, en mi intuición por lo que estamos hablando, utilizan obviamente todos los saberes juntos, es decir, utilizan todo el poder del caos puro, unificado, y especializado, centrado o sacando el poder principal de uno de los saberes. Porque, por ejemplo, la neuromancia, eh, aunque es un, un magia pura del caos, eh, unificada, digamos que su saber principal es el saber de la muerte. Sí. Y en el caso de las bestias pues sería, sería el saber de las bestias. Sí, son ya, pues... como llevados al lado oscuro, ¿no? Un poco la... Sí. Es como, en lugar de utilizar el viento refinado y únicamente ese pues los utilizas todos canalizados y potencia sobre todo la magia hacia ese elemento y ya a ver es que a tampoco su... a ver estructuralmente dices ¿qué, qué sentido tiene que los chamanes se enseñen los conjuros de unos a otros no 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 se lo enseñan Royo, rollo, rollo, rollo en plan <laughs> o sea quiero decir que, que entiendo que también que eso sea como de manera natural sí sí porque digan, sea, es que no sé tú eres un chamán de esto te dice a ver eh, si no claro. sabes conjurar el palazo si no sabes hacer esto, eh, comida de los minotauros. Hay o sea, que decir, que no tiene sentido. Los hombres bestia no, no funciona así. Y yo, por ejemplo, con respecto a lo de Malagor o Morgur han demostrado ser muy inteligentes. A ver, Malagor sí si me parece más o menos inteligente. Sí. Morgur. Yo creo que está roto. No es que esté inteligente, la verdad. Eh, pero Malagor. A ver, Malagor, el problema que tiene es que es bastante más inteligente que la media de los hombres bestia. Pero. Controlar una horda de hombres bestia con tu inteligencia no es fácil. Claro. Porque se pierden en su mar de ansias de, de devorarlo todo y de masacrarlo todo. Es una cosa... Pero bueno, a ver, los pasa a todos... Los... Es una manera de nerfearlos. ¿no? No, no, no se puede tener todo en la vida. No se puede ser listo, no sé qué... Guapo, ver, ¿no? eh, jugar bien al fútbol y todo. <laughs> Yo que ta también hay que entender que los hombres bestias tampoco hay que como bueno, pues, si fueran cabras becerras es decir, que ellos sí que tienen cierto punto de racionalidad y tienen, digamos, cierta entre comillas, cultura entre ellos voy a decir una cosa entre comillas pero bueno, que, que entre ellos sí que se comunican Hostia, se y demás simplemente que, pues que no, no tienen obviamente el orden y la civilización que tienen los humanos pero... se nos ha caído no, el es... señor Scaven y creo que se me han escuadrado las cámaras supongo que volverá bueno, ahora, ahora creo que soy yo el señor Skaden que... Ahora estamos sí, mi... eh, en el reino del caos, gente <laughs> esto lo voy a asomar es, por aquí Esto es lo que pasa cuando hablas y toqueteas con la magia me a hacer sí. estas preguntas yo, yo, creo, yo creo que al señor Skaven le han venido a visitar los, <laughs> los Clan eh. Los del Clan Clannessin le han dado una visita A ver que viene bien. de vuelta, creo ya pues, Ahí está no... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido? El caos, el caos. de <laughs> Te has está, está de todo, perdón. Que se me ha ido la conexión y no, no, no sé qué Nada, no, nada, estábamos comentando simplemente un poco así por encima la inteligencia de los hombres bestia. O la ausencia de ella. A ver, sí, que, que. A ver, algo tienen, pero joder. A ver, muy, muy listos no son. ¿Es más listo un campesino bretoniano o un hombre bestia? Eh, a mí, yo, yo, pues, pues, bueno, está ahí dudoso. Pero bueno, yo, supongo, yo los calificaría algo así un poco como los orcos, ¿no? Supongo en inteligencia. Bueno, aunque no como los goblins, los goblins pues, sí. Que, fíjate son. que yo a los orcos casi les considero más listos, ¿eh? Que no son ah, pero gustos, son los son más ¿no? pero... ver. Yo no creo sé. que sí, ¿eh? Yo creo que los orcos, si hiciéramos un test de estos de... No es lo suyo, está claro. A ver, ya si, si hablamos de orcos, ¿eh? Hablamos de goblins, los goblins sí son bastante inteligentes. Sí, sí. Los goblins son muy inteligentes. Pero yo a, los yo a los orcos los considero más listos que los hombres bestia. Eh, ¿Por qué? O sea, me refiero... Eh, yo no... O sea, tú cuando generalmente les... Eh, es, es una... tampoco es que sea a lo mejor como un dato así, como tal cual. Pero yo cuando he visto a lo mejor un relato o cuando se habla un poco de los caudillos orcos o cuando se habla un poco también de los caudillos hombres bestia... Generalmente lo que aplican un poco en el campo de batalla, a mí me parece que los orcos tienen un poco más de desarrollo. Estrategia. Sí, ¿no? Como que piensan una estrategia de los hombres bestias, dicen, sí. hacia adelante. Y, ya... y también son... A ver, se dejan mucho llevar por, por... Te quiero pegar de hostias. Sí. Pero tienen más sutileza, yo creo. O sea, son... no son tan Tan limitados, yo creo, como los hombres bestias. Los hombres bestias se dejan mucho llevar. Por ejemplo, a ver, ¿tienes excepciones en los hombres bestias? Sí. Tienes a... a Gortor el Cruel. Que era un caudillo hombre-bestia que era especialmente. A ah, ver, también porque tenía mucho favor. Se conoce también que tenía mucho favor de los dioses. Y que era bastante superior a lo que es la media de los hombres-bestia. Pero yo creo que, de, de general, yo creo que un orco es más listo que un hombre-bestia. Puede opinión, ser. Opinión, eh... ¿eh? opinión. Tampoco es que me base yo aquí Pero en. El... Es que tú piensas que, por ejemplo, cuando estás hablando de la estrategia que hacen los orcos, la estrategia la hace el caudillo. Y probablemente le esté susurrando al Goblin al lado. Entonces, eh, claro, a ver, el hombre bestia no tiene el goblin, ¿eh? eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es siempre muy importante. Yo, yo creo que sorpresa. son a Entonces... lo mejor un poco. Los hombres bestias son como más distintivos, ¿no? Como eh, Les. Las tácticas que utilizan son como las utilizaría a lo mejor una manada para cazar, ¿no? Una manada de, de bestias. Y en cambio, los orcos tienen cierta capacidad de aprendizaje, ¿no? De que si a lo mejor ven que. Peleando contra un bretoniano, pues se escondió la caballería detrás de un monte y le sacó por la retaguardia. Dicen, ¡guau! Wow, pues esto lo tengo que hacer yo con mi chico. Pero a lo mejor a un hombre bestia no se le ocurre. Un hombre que bestia bien. Eh, aquí lo que también, me sale es instintivo. Saben, saben, a ver, incluso los orcos en determinados puntos saben jugar con las cartas un poco eh, de maneras más complejas. Rollo, si un orco sabe que a lo mejor. O sea, hay veces que los orcos incluso te pueden llegar a negociar. Eh, a cambio de brillantes o, o cacharros o cosas de estas que le gustan a ellos, se puede incluso comercial llegar a algún acuerdo con ellos, se puede medio hacer cosas. Ah, sí, eh, los hombres bestia, ver. quizá con algún caótico pueden llegar a hacer algún pacto. Pero yo creo que los orcos, e incluso mercenario, o sea, puede haber algún mercenario, algún caso ha habido de mercenarios orcos, alguna cosa hay. Yo, sí, yo los considero más sí, inteligentes, sí, pero sí. también es verdad, hay una cosa que pasa, y es que, a ver, teóricamente, cuanto más mayor se pudiera llegar a ser un caudillo hombre bestia o un caudillo orco, debería poder llegar a ser, a tener más aprendizaje, eh, desarrollarse más, ser más inteligente y aprender de la vida, ¿no? Generalmente, ¿qué pasa? Pues que como la gente esta se muere bastante pronto, o sea, porque están todo el día peleando tanto los hombres bestia como los orcos, eh, no hay mucho pie a durar mucho tiempo vivo. Entonces, bueno, cuando hay alguno mejor, uno de estos que llega a ser un poco más, pues es más malicioso, eh, hace estrategias a lo mejor más enrevesadas, a lo mejor te cobra dos veces un peaje, y cosas así. O sea, hacen cosas más claro no pero... Estar, pero generalmente no llegan a desarrollarse también, mucho porque muere. También cierto, claro, el odio irrefrenable que tienen los hombres de bestia hacia los humanos también, frena sí. un poco ciega, cualquier también. tipo de, de interacción, ¿no? Es decir no pueden llegar a acuerdos de, pues mira, te doy estos sacrificios, estos regalos... Pues claro, les le llega tal odio contra la civilización humana que, que es imposible llegar a ese nivel de entendimiento. A, a ver, vale. hay que entender un poco que todas las razas que están, digamos, afectadas muy fuertemente por el caos, eh, normalmente no, no suelen tener afinidad a tratar con otras razas, incluso cuando antes sí que lo hacían. Un ejemplo es, por ejemplo, Norsca. Eh, antes era una raza que incluso comerciaba con enanos de hecho con los enanos del norte con, con los picos que tenían allí en las montañas que comerciaban con los humanos y conforme digamos la influencia del caos fue creciendo y fueron como adoptándolos como sus dioses dejaron de querer hacer ese tipo de comercio y tratos con la gente entonces yo creo que también cuando algo está influenciado por el caos pues directamente eh, digamos que te hace como ser algo menos comprensivo con otras razas y al final solo acabas queriendo destruirlas y ya está. Que tú crees que es por instinto, pero es porque, pues no, pues porque... Sí. Porque bueno no sé, eso puede ser un debate. Supongo que habrá ah. diferentes corrientes de pensamiento. Pero yo, yo estoy en el equipo de... Que creo que de media un orco es más inteligente que un hombre bestia. Pienso. Venga, va. Venga yo... Vamos, que yo... tampoco creo, o sea, que sí, que, que se me puede debatir. Yo tampoco creo yo... que sea a lo mejor así 100%, pero que Yo me inclino más por ahí. Ya que tú y Luis lo habéis confabulado cuando se me ha caído internet, yo me ha quedado en un punto intermedio. Yo creo que más o menos pueden desarrollar la misma inteligencia. Igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades, exactamente. Un caudillo hombre de este, un caudillo orco, en la misma situación tendría las mismas oportunidades. Sí, tendría las mismas oportunidades en la vida de triunfar. De todas formas, gente, porque además no sé si es Caben, creo que tenía también algún horario límite. Creo que vamos a cerrar por aquí sí. el, el capítulo de la magia como una buena introducción y como un poco las bases y, y todo este tipo de cosas. Al final, pues también es un tema bastante denso con muchos matices. Ha habido suplementos, las cartas estas mágicas, por ejemplo, de la quinta edición que yo las he hecho ahí también, las tengo por ahí, que están muy guapas y todo esto. Ha habido evoluciones también, tanto en mesa como en, en reglas y en todo. Ha habido mucha evolución, cambios en el trasfondo y todo esto. Pero bueno, yo creo que más o menos... Vamos a hablar un poco de, un, de todo, también un poco la parte que toca a los humanos, a los elfos eh, y cómo son un poco los vientos principales. Eh, si, no sé si queréis decir algo más, tanto Scaven como Luis. No, yo creo que hemos. Nada, yo que no, o sea, es, era un poco el objetivo, no dar unas pinceladas amplias y luego se puede tratar cosas más concretas en tus programas. También el objetivo, a lo mejor también era un poco que no pasase como con las armas mágicas, ¿no? que, que al final tratamos como un. <laughs> O 20% de lo que queríamos, así que aquí a lo mejor decidimos acotarlo un poco más como una introducción. Para que pues, sí. creo que hasta objetivo cumplido, le damos el check. Vale. Eh, ¿Tú, Luis, no que... alguna cosilla más? No, no, con todo lo interesante que me había gustado mencionar ha salido, así que por mi eh, Por cierto, ¿el torneo qué día es exactamente? Ah, el torneo lo tenemos el día 3 y 4 de septiembre, 3 para uh -huh. manuscritos cuatro para sexta edición pura, estáis invitadísimos quien quiera pasarse a echar un ojo a las partidas, ya lo sabéis, y, uh -huh. y nada, con ganas ya en pay Porta y, y... y preparado, porque está teniendo bastante trabajo, la verdad. Eh, otro día, yo creo que hay que recoger el, re el debate de quién es más inteligente un orco o un hombre bestia, bueno. sí. <laughs> Es que sí, ahora mi mente está pensando en cosas, en argumento de claro. No. Estoy pensando en cómo los suecos por ejemplo, cogen cualquier cacharro a los senados y le ponen pinchos para decir, mira, es mejor ahora el objeto. Pero, ¿Qué sabes, que los hombres bestia pueden ser dirigidos por seres como, por ejemplo, los sagos que sí que son muy inteligentes. Entonces. Mm. Eso es ¿no? Los sagos son gente tramposa. Aquí lo pienso. Sí que, sí que se ha quedado una cosa en el tintero, pero lo sí. podemos dejar para, para otra vez. Y es el debate de. Pero. Antes del mundo, antes de llegada de los ancestrales, se utilizaba magia, es decir, las pocas especies inteligentes que habitaban en el mundo, eh, como los dragones, mm. ¿no? O incluso los zoatos, creo que estaban por ahí. O los pocos los dragón. Porque, claro, se supone que los dragones sí que tienen una naturaleza mágica y que los dragones tocatayanos sí que utilizan magia y tremendamente poderosos en ella. Entonces, yo lo dejo en el aire para otro programa. Utilizábamos vale, magia partir, antes de la llegada digamos. de ancestrales. Lo podemos debatir. Eh, por cierto, eh, Luis, otra cosa te iba a preguntar. Eh, ¿Vais a retransmitir o vais a hacer algún tipo de retransmisión del torneo? ¿Sabéis si hay algún plan? ¿O sabes tú o no sabes todavía? No, no, o sea, ya te digo que en principio no, no se va a poder retransmitir por desgracia, ojalá, por lo que te comenté, mm -hmm. que aún no tenemos la sala preparada para las retransmisiones. De hecho, o sea, no teníamos casi ni una parte del local, que menos mal que tenemos un compañero que está ahí pico y pala, como un enano, picando todas las paredes. Hostias. Y está terminando de hacer el local, así que. O sea, estamos creciendo vale. muy rápido, pero... Ya, claro, hay cosas que... Necesitamos un poco de calma y enseguida... Pero seguramente, para la próxima edición, ya te garantizo que es muy probable que, que ya lo podamos retransmitir. Vale, pues... Eh, de todas formas, cualquier cosa pues la vamos comentando. Y... y nada, eh, gente, pues yo creo que hasta aquí ya el, este programa de Juernes Hammer, número 14, centrado sobre todo en el tema de la magia y un poco, pues, explicando... Yo creo, sobre todo, cosas como el tema de la ECIR. Yo creo que hay mucha gente que no es consciente de cómo funcionaba eso, o que existía siquiera. Así que yo creo que es un programa interesante, sobre todo para explicar cosas como esa. Y hablar un poco en general de, de todas las de todas estas historias que giran un poco en torno a esto. Así que estaba bien. Eh, muchas claro. gracias eh, tanto a Luis como a ti, señor Scaven, por venir un día más. Igualmente. Siempre y... sí. Y nada, muchas gracias a toda la gente del chat, muchas gracias a. A todos por estar un día más y nos vemos Otro jueves, Hammer, ¿vale? Mañana yo en principio voy a estar por ahí, voy a estar ocupado No voy a poder hacer directo, de ahí también Que pasáramos Juernes Hammer a hoy Así que, pues si hago directo será Probablemente ya de cara al viernes o lo que sea ¿Vale? En cualquier caso Seguidnos en las diferentes redes sociales que tenéis por ahí Y, pues nada, un saludo para todos Nos vemos pronto, ¡Adiós! ¡Hasta luego!